Dame un segundito. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a otra sesión de Apocalipsis 229. Anteriormente ya les había yo dicho a ustedes que Apocalipsis 229 es un texto. Entonces, lógicamente... Se está oyendo duplicado. Se está viendo duplicado. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar micrófonos. Y apagamos micrófonos, ¿correcto? Ahora sí me escuchan, sin que haya rebote, ¿correcto? Perfecto. Tenemos con nosotros en esta tarde a Judith Castillo. Judith Castillo, en algún momento ella dio su testimonio en el canal de Racalita, me parece. Y lo que nos hemos dado cuenta a través del tiempo y la experiencia que estamos obteniendo a través de estos canales, que cuando una persona se presenta a algún canal a dar su testimonio, de alguna forma es casi imposible reducir 20, 30, 40 años de vida dentro de la luz del mundo en una hora y media o en 2 horas de compartimiento. Siempre, por lo regular, dejamos cosas que en el momento no se nos vinieron a la mente. Entonces, sin más ni más, voy a introducir a Judith Castillo, que es una persona que estuvo casada con un miembro de nosotros conocimos o los conocimos en algún momento como la familia real. Y lógicamente a través del tiempo y a través de que hemos abierto estos canales y desde el tiempo del arresto de Nazón, entonces han venido o han empezado a salir muchas cosas que nosotros no sabíamos de ellos. Lógicamente que no me gusta adelantarme a situaciones, y lo que voy a hacer es que ella nos platique de su propia boca, con sus propias palabras, sucesos, y parece que ella tiene un tema especial para ustedes en este día, que si no me equivoco o ya me lo han mencionado varias veces, es el Día Internacional de la Mujer. Y no me vas a creer, pero a ver, yo como hombre a veces no le pongo mucha atención a eso, sino de que me lo mencionaron en la mañana, después tuve contacto con Judith y ahorita lógicamente es ella va a hacer referencia prácticamente, específicamente a las, me imagino, a las personas o a las mujeres que están o van a estar presentes en la audiencia y a todas las, me imagino que a todas los miembros, me refiero a mujeres de la luz del mundo y mujeres en general. Sin más ni más, presentamos a Judith. Judith, bienvenida a este canal por primera vez. Es un placer tenerte con nosotros. Es un placer. ¿Qué te puedo decir? No sé qué otras palabras usar. Adelante, por favor. Muchas gracias. Para mí fue un honor que te hayas contactado conmigo en la mañana y especialmente en este día, ¿verdad? Que es de la mujer y que tengo ya un año haciendo mis investigaciones sobre el tema de la religión y el feminismo y el trato de la mujer en todas las religiones. Entonces, pues sin más ni menos, vamos a comenzar con el tema. Me dicen si pueden ver la pantallita. ¿Sí la ven? Sí, okay. La ven. Bueno, vamos a hablar, porque vamos a hablar hoy de la mujer. Permíteme, no veo... ¿No ves la pantalla? No veo la pantalla. A ver, permíteme. Listo. Ok. Entonces, vamos a hablar hoy el tema de la mujer. Como les dije, estoy haciendo mi investigación de doctorado con la Universidad de Houston. Estoy en mi tercer año. Primeramente, Dios, quiero graduarme ya el año que entra. Entonces, ya estoy en la recta final de proponer una tesis. Y mi tesis es sobre el feminismo religioso y el patriarcado.
Y tiene que ver mucho el hashtag I am mujerista, que les voy a explicar de dónde viene. Y también tiene que ver mucho, pues, el día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poquito de dónde viene la historia del Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer anteriormente se llamaba Día de la Mujer Trabajadora. Y esto se celebró el 8 de enero por la lucha de las mujeres participantes en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona en pie de la igualdad. Esto comienza en la segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, Dinamarca. No sé si lo estoy pronunciando bien una. En el año 1910, la señora Clara empieza a trabajar y se une y hace un equipo. Ella se mete a una unión para ayudar a los trabajadores en Dinamarca y se da cuenta de que aparte de la igualdad a los hombres, había muchas mujeres que estaban siendo discriminadas. Entonces empiezan a hacer una revolución. Esto comenzó todo en Dinamarca y el gobierno se da cuenta que están planificando esto y ello por temor a su vida tiene que huir a Francia. Al huir a Francia, se da cuenta que allá también hay problemas y se pone en contacto con el señor, con los patrocinadores, ¿verdad? Que estaban también tramando una revolución en Francia y propone hacer, realiza una propuesta como en una conferencia, ya después de haber establecido alianzas con los marquistas que estaban en Francia, ella se regresa. Obviamente uno siempre regresa de donde es porque quiere esa igualdad en su país, ¿verdad? Entonces ella regresa a Dinamarca en la segunda conferencia que hay en su pueblito y manda a pedir que se dicte este día como el Día de la Mujer del Trabajo. O sea, era Día de la Mujer Trabajadora. Y se propone y es firmada. Después pasan muchos años, vemos que de 1910 a 1972, o sea, hasta un plazo de 60 años, en esos 60 años hay muchas olas de feminismo, que lo platiqué en la junta pasada que tuve, hay muchas olas de feminismo que hay, pero en 1972 las Naciones Unidas, está en la resolución 3010, declara en el año 1975 el Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas a declarar a sus tradiciones históricas, obviamente respetando cada país y costumbre, el Día Internacional de la Mujer, este día. Y no nomás Día de la Trabajadora, si ves el cambio, porque hay que valorar a todas las mujeres, o sea, hay muchas que son amas de casa, muchas, ¿verdad? Entonces, por eso se le cambia el nombre al Día Internacional de la Mujer y debido a su origen y a los hechos trágicos que conmemoramos últimamente, ¿verdad? En cada país, me imagino, ¿verdad? Que están pasando muchas cosas con las mujeres. Este día es muy especial para la lucha, como en Estados Unidos. Ahorita nuestra lucha es por esta ley que acaba de entrar de tener los abortos, ¿verdad? Entonces estamos luchando contra eso porque es como que nos están quitando. En cada país, en México, están los feminicidios, ¿verdad? Y muchas, muchas cosas más que lleva. Entonces, por eso te digo, este día es muy importante en todos estos países debido a su origen. Esta fecha utiliza para visualizar la desigualdad de género y para reivindicar la lucha por la igualdad. Entonces, quiero hablar un poquito sobre el hashtag I am mujerista, que lo he estado empezando a usar en mis redes sociales y es parte de mi tesis, que es creado por una cubana teóloga y su término viene de autodefinición, al igual como un marco conceptual para comprender las ideas y movimientos de las mujeres latinas que viven aquí en los Estados Unidos y son conscientes del sexismo, de los prejuicios étnicos, de la opresión económica, la cual ha limitado toda su vida a causa de la religión. Entonces, cuando yo veo este libro,
y lo empiezo a analizar y lo empiezo a leer, me identifico mucho porque ella cuenta su historia ahí y aparte habla de otras teólogas que están averiguando de la religión, pero ella empieza a contar su historia que ella vivió en su religión y empieza a hablar cómo ha vivido aquí en Estados Unidos. Entonces me identifiqué mucho y ella usa mucho el I am mujerista. Es algo, un mensaje muy fuerte, ¿verdad? Para nosotros las latinas. Como les dije, el feminismo comienza desde muchos años antes, pero aquí en los Estados Unidos, esto lo hablé ya anterior, pero para los que no vieron el otro canal, lo voy a repasar rapidito. Comenzó en 1968, cuando Martha Weimal publicó un artículo. Quiero recalcar que esta hubo muchas olas, ¿verdad? Y en la primera ola que hubo, fue una mujer blanca la que comienza todo este movimiento de feminismo porque se le dan los derechos a los hombres negros a votar. Sin embargo, ellas, no siendo negras, ¿verdad? Y eran blancas. Acuérdense que había mucha discriminación aquí en los Estados Unidos y en muchos países. Al hombre se le da el derecho de votar y a la mujer blanca no se le da el derecho de votar. Y son ellas las que empiezan esta ola de derechos a votar, empiezan a exigir sus derechos a votar. De hecho, este cartel que tengo aquí es un cartel alemán que se publicó en 1914 del sufragio femenino. El sufragio femenino es el derecho por votar. Estos son los derechos que empiezan estas mujeres blancas. Quiero enfocarme, porque mi tesis es sobre la mujer y la religión. El feminismo nos ha ofrecido una profunda reflexión sobre sometiéndonos históricamente a la mujer y poniendo énfasis en la misoginia de las religiones y las formas sutiles en las que ha estado sometida la mujer mediante la aceptación por parte de ellas de roles generados tradicionalmente paradigma de una masculinidad, ¿verdad? La palabra de Dios, que no es diosa. Si vemos en la antigüedad había dioses y diosas griegas, pero cuando entra la religión católica esto se pierde y solamente hay un Dios y que es hombre, ¿verdad? Se nos margina. Que la tradición cristiana ha excluido a la mujer porque por ella entró el pecado en el mundo, porque fuimos las primeras en tomar del fruto de la sabiduría y de ofrecérsela al hombre y por eso Dios nos castigó. Entonces, por que la tradición cristiana ha excluido a eso, a la mujer. Por lo tanto, las religiones se basan en este acto que cometió la mujer. Y yo siempre digo, bueno, se lo ofrecimos, pero no los obligamos. Ustedes tuvieron la opción de aceptar o no, ¿verdad? Pero fue una oferta muy tentadora. Entonces, por lo tanto, las religiones organizadas actualmente como espacios masculinos pueden cambiar su concepto, constructo, también vamos a hablar de la sociedad, porque si vemos en la antigüedad, las religiones eran el gobierno, y en muchos de estos países, si vemos muchos países judíos, musulmanes, la religión sigue siendo el gobierno. Entonces yo puse aquí fotos de diferentes religiones para que vean cómo la mujer tiene que usar el velo, tiene que estar tapada, ¿verdad? Sí, muy diferente. Y estos artículos y esta información que les estoy dando es de una feminista que se llama Bonino y fue publicado su artículo en el 2005. La religión y la sociedad cultural, como les dije, la religión en la antigüedad era la que dominaba. Si nos vamos a nuestra cultura latina, ¿verdad? Todos estos países fueron conquistados por la reina Isabel, Cristóbal Colón, en la antigüedad, y impusieron si lo hablamos, por ejemplo, en el país de México, impusieron su religión, quitaron a los indígenas y los convirtieron en católicos, ¿verdad? Entonces, todos los dioses a los que veneraban, ya sean los mayas o los aztecas, no podían hacerlo ya, porque eran considerados
eran considerados ellos como satánicos, o sea, los españoles así lo miraban. Entonces, para ellos era algo malo, y lo tuvieron, como ya eran mandat, ellos ya reinaban, se tuvieron que sacrificar. Entonces, la sociedad cultural nos ha ido viendo que esto es lo más normal. Si nos volvemos al libro de que les dije, de Ada María Isasi, ella lo llama en su libro lo cotidiano, lo ordinario. ¿Y qué es lo ordinario? Para cada quien, para cada cultura puede ser muy diferente qué es lo cotidiano, ¿verdad? Pero en la religión, la Biblia enseña que la mujer trajo el pecado y la muerte al mundo, que precipitó la caída de la especie, que se la hizo comparecer ante el tribunal celestial, y se le procesó y se le condenó y nos mandó una sentencia a Dios. Y la religión ha ejercido una importante impronta poderosa en la concepción y el modelo de la mujer que debe prevalecer en la sociedad. Un ideal que subyace en la inferioridad y la sumisión del género femenino y la dominación del varón. En el caso de algunas religiones monoteístas, como el cristianismo, el judaísmo, el islam, que al irse asentando como religiones establecidas en manos de varones, contribuyeron a colocar a las mujeres en una posición social determinada, subordinada de los hombres bajo su dominio, control, favoreciendo el crecimiento de esa manera de desigualdad, interés de género. En el cristianismo, en el judaísmo, en islam, al irse consolidando como religiones establecidas, en lugar de continuar profundizando el proceso, fueron poco a poco negando a las mujeres y las situaron en una posición inferior al varón. En las sociedades, claro, y por supuesto dentro de la religión, los espacios, las funciones y los papeles de los hombres y las mujeres están claramente definidos. O sea, lo vemos. Los hombres están en la esfera pública, en los templos, al frente de los cultos públicos, y las mujeres se encuentran siempre en rangos inferiores al varón y al cargo de un ministerio, pues, muy distinto, ¿verdad? Vamos a hablar qué nos pasa a nosotros, ¿verdad? O nos pasaba. Nos ocultamos bajo un velo, primeramente, ¿verdad? Que esto comienza en la Iglesia Católica. Ellos empiezan a utilizar el velo. ¿Qué significa? Bueno, hay una teóloga, Chimbamba, que empieza a escruñar y a averiguar en cada religión, en cada país, qué significa el usar un velo. Y vemos que los españoles lo utilizaban también, ¿verdad? Entonces, ellos fueron los que marcaron la religión católica. ¿Qué significa el velo? Significa invisibilidad. Se esconde el rostro y la voz propia para refugiarse en el interior de su sociedad religiosa. Una mujer sin rostro no es simplemente una mujer que pretende transmitir su religión al resto de los ciudadanos. Equivale a ocultarse de la sociedad civil. Del mismo modo, puede interpretarse como un deseo de no ser una persona con carácter y características propias. Aunque a las diaconisas se les encarga múltiples tareas y eran consagradas, para ellos no podían subirse al altar ni predicar, nunca llegaron a ocupar los puestos predominantes como poder bautizar, casar, efectuar ninguna ceremonia. Y la identidad de una niña se marca desde muy temprana edad, ¿verdad? Vemos vestidas de largo, con el velo, el género entre el hombre y la mujer. Desde que entras a la iglesia ves el hombre para un lado, la mujer del otro lado. Entonces mantiene el arquetipo masculino y lo femenino sigue ausente. La mujer sigue siendo discriminada. Y todo eso, las reglas, volvemos a lo mismo, de la pureza e impureza que estigmatizan esta participación de la sangre, ¿verdad? El trato desigual no culmina una vez que la joven tiene la posibilidad de independizarse del hogar por medio del rito matrimonial. Al contrario, la mujer se considera como tipo una posesión, se pone en manos de otro varón, el esposo, que es quien adquiere sus derechos. Y esto me trajo a la memoria, no sé si lo escucharon, pero tengo una amiga en la clase de feminismo que estoy tomando ahorita con la Universidad de Houston, que viene de Irán,
Ella viene de con un permiso, una visa para estudiar aquí. Y nos cuenta cómo es la historia en su país, que para poder salir de su país tiene que tener permiso del papá, porque es un país gobernado por la religión. No visten como viste ella ahorita. Ella ahorita se siente liberada. Se ha tenido el pelo de rubio, se ha puesto pantalón, usa manga corta, o sea, muestra su rostro. O sea, es totalmente liberación total para ella, porque en su país no tiene estos derechos. Ella tiene que vestir así como lo vimos en esta foto, toda tapada y solamente enseñando sus ojos. El problema con el género es que prescribe cómo debemos ser en lugar de reconocer cómo somos. Ahora imaginen, como les dije ahorita, cómo ella se siente, ¿verdad? ¿Cuánto más felices seríamos, cuánto más libres para nuestro verdadero yo individual si no tuviéramos el peso de las expectativas del género? Se nos marca desde muy temprana edad. Y puse aquí, no ves si ven los colores azul y rosa, ¿verdad? Desde muy temprana edad vemos todos estos gender reveals en TikTok y todo. Ay, que si es un niño azul y que si es una mujer es rosado. Se nos marca desde que está en el vientre, o sea, el género. Y si no tuviéramos ese peso de expectativas, pues todo mente sería muy distinto. Esta mujer, Adichie, en el 2017 es una famosísima africana que publica un artículo sobre la desigualdad en su cultura africana y cómo ella promueve que nosotros como padres criemos por iguales a nuestros hijos, que el igual si una niña va a lavar el baño, que el niño lo haga. Si la niña va a cocinar, que la niña, o sea, nos pone que nosotros somos los culpables como padres de la desigualdad, que si nosotros empezamos a criar a nuestros hijos por igual, estas expectativas positivamente salíamos todos felices. ¿Qué causa, qué sentimientos causa todo esto? Causa ausencia. Lo hemos estado viendo en muchos que están ausentes. Ven nuestras publicaciones, pero no se atreven a hablar. Invisibilidad. Somos marginadas. ¿Tú no crees que a mí ya me han criticado, me han bloqueado y me han dicho hasta de que si sales de las normas, estás en pecado, se nos dice. Aún somos sin identidad. Estamos en silencio, se nos dice que estemos en silencio. Y si hablamos, como yo que estoy hablando, se nos considera que somos rebeldes, que estamos causando la ira de Dios y que somos rebeldes. Y muchos entran en depresión. Este fue un estudio que analizó Gerardi, que es una feminista de Argentina y lo publicó en el 2019. Y lo que yo estoy promoviendo, aparte del hashtag, ¿verdad? Porque esto nos identifica mucho por lo que nos ha estado, ¿verdad? El hashtag I am mujerista. ¿Qué debemos hacer? Tener una voz, buscar tu identidad, buscar quién, por ejemplo, yo puedo decir quién realmente es Judith Castillos, quién eres tú, porque siento que todos estos años que hemos estado ahí en la iglesia se nos ha quitado nuestra identidad de realmente quiénes somos. O sea, yo te lo digo, hasta he bajado de peso. O sea, muchas personas pueden transformar su vida y somos diferentes, somos libre de expresión, libertad de vestimenta, igualdad, trae paz, emoción, equidad para las mujeres. Y yo lo único que estoy haciendo es promoviendo la educación. Muchas mujeres no tienen la posibilidad, la oportunidad que a mí se me dio de ir a la universidad, de estudiar. La escuela no es para todos, se les respeta. Para que las personas que nos gusten, qué bonito es que lo que aprendamos, nosotros lo podemos platicar y podemos educar a la gente que no tiene estas posibilidades. Entonces, en realidad, a través de la educación se ha conseguido que la población en general, pero sobre todo las mujeres, recuperen su memoria, sean conscientes de su situación, conozcan la dura realidad que hemos atravesado. Y además la educación ha ido más allá, capacitándonos para luchar por la,
a la consecución y afirmación de nuestros propios derechos, posicionándonos ante lo que nos rodea de una manera crítica. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Pues estoy hablando de esto, no sé si pueden ver ahora mi pantalla, ¿verdad? Estoy hablando de esto porque, como mencionaron ustedes, he abierto un blog donde empiezo a contar sobre mi vida. De I was also a victim. He estado narrando eventos desde ahorita. Llevo, me parece, 5 blogs que he publicado. Lo comencé hace un mes. Desde mi comienzo hasta el día de hoy tuve una publicación. Entonces, esto para mí, el hablar, el decir que fue mi trayectoria viviendo en esa familia, lo que sufrí. No les voy a contar mucho, solamente hasta donde he publicado, porque quiero que estén atentos al blog. Mis planes es que este blog en un futuro se publique en un libro, en inglés y en español, ¿verdad? Entonces, ahorita pues estoy abierto a las preguntas que tengan sobre este blog, sobre lo que quieran preguntar, que sé que son demasiadas, ¿verdad? Judith, muy, muy, muy interesante tu redacción. Necesito hacerte sincero. A mí personalmente se me pasa el Día Internacional de la Mujer porque andamos ocupados nosotros como hombres, andamos trabajando todo el día. Sí. Pero ahora que tú mencionaste algo en referencia a de la forma como la mujer dentro de la luz del mundo su voz es apagada. ¿Por qué no hacemos una cosa? Y quisiera yo que me redactaras un poco de tu niñez. Me imagino que naciste dentro de la luz del mundo. Claro, sí. Perfecto. Sí. ¿Qué generación eres? Soy segunda generación. Mi mamá fue la primera y nosotros pues somos la segunda generación. ¿Tu mamá es del tiempo de Aarón? No. Ella entró cuando estaba Samuel. Cuando estaba Samuel. Uh-huh. Perfecto. Yo, mis padres vienen del tiempo de Aarón y después, lógicamente, falleció. Incluso mi padre anduvo con Aarón. No voy a decir su historial porque, lógicamente, él ya falleció hace muchos años y no quisiera tocar esa parte, porque en primera yo no la viví, yo no estuve presente, yo era un niño. Incluso me imagino que no nacía todavía, pero yo nací dentro de la generación de Samuel. Entonces, en la pantalla tenemos una foto tuya cuando eras niña. Me imagino que al nacer dentro de la religión, la luz del mundo, desde que tienes uso de razón, empezaste a repetir. Tú decías hace rato que las mujeres dentro de la luz del mundo prácticamente no tienen identidad. En primera, porque su voz no es escuchada. No sé si la palabra correcta sería no. ¿Sabes qué? Yo creo que tú sabes. Aislada. Aislada, correcto. Es aislada, exiliada, o sea, como un cero a la izquierda. Yo vengo de una familia bastante grande. Hay, lógicamente, que hay muchas mujeres en mi familia. Entonces, llega el momento, me imagino, que creces. Y estaba yo escuchando lo que tú me mandaste, aparte de estas fotos. Me mandaste cierta redacción que me impactó, pero es algo que lo traigo en la mente y en su momento lo vamos a platicar. Pero si mal no recuerdo, ¿tú te casaste aquí a los 15 años o te casaron a los 15 años? No teníamos voz y voto, y menos a los 15 años. Los papás son los que mandan y tienes que hacer lo que digan tus papás. Correcto. Mira, esa historia en algún momento tú ya la platicaste. Uh-huh. No sé qué tan incómodo sea para ti redactarlo de nuevo. No. Por favor, adelante. De esto se trata.
Y hay un propósito por el cual te estoy haciendo este tipo de preguntas, que quiero hay un propósito por el cual adelante, por favor, me puedes dar tu respuesta. Mira, la mayoría de las feministas que hay ahorita que han estado luchando tienen una historia que contar, han pasado por algo y por eso se animan a hablar. Y ahorita, pues obviamente tenemos estos espacios y anteriormente no habían estos espacios, ¿verdad? Había marchas, huelgas, lo que tú quieras. Digo, a mí me encanta tener estos espacios. Yo lo tomo como de un tipo activismo, lo que estoy haciendo y a la parte de educando. Te cuento que sí, a mis 15 años, a los 15 años conozco al famoso güero. Le llamaban güero porque era muy güerito de chiquito. El nieto preferido, ¿verdad?, de Samuel. Y era el único hijo de Asael. Su papá sufre un accidente cuando eran muy, muy chicos y queda en una silla de ruedas. Y Asriel, pues, sufre el accidente igual porque venía en el carro y tiene muchas operaciones, cirugías, pero logra sobrevivir. Yo lo conozco a Yel por medio de una de mis hermanas y me lo presentan en una reunión del coro que teníamos en El Paso. Yo fui para El Paso y ahí fue. Yo ya lo conocía de muy niña porque iban y venían a Monterrey y también venían a Houston por los tratamientos de su papá, ¿verdad? Entonces, pero no así de yo convivir con él y de verlo. O sea, cuando eres niña, pues ni te acuerdas de las cosas. Yo nomás, o sea, lo identificaba quién era y X, ¿no? Pero ya a los 14 años, pues ya lo conozco. Hubo un saludo que se le hizo a Samuel y me mandan a arreglar a mí, a mis 14 años. Me ponen muy, muy bonita para yo presentarme delante de él y conocerlo. Y él justo estaba atrás de su abuelito. No sé qué le dijo en el oído. Ahí quedó. Eso pasó en junio, julio, antes de la Santa Cena. En agosto cambian por segunda vez. Esta era, iba a ser la segunda vez que cambian a su tío para la iglesia de Houston Central. Y él, como se estaba criando con su tío, porque así lo mandó su abuelo, que se criara con su tío, y a su tío hasta la fecha le dice papá, a sus primos les dice hermanos, porque fue criado con ellos. Entonces, al llegar él aquí, pues todo cambió, toda mi vida fue un caos, todo cambió. Yo, como cualquier joven, estaba en el coro, activa, iba a la escuela, puro 9, 10 en la tabla de honor, o sea, normal, una joven normal, esforzada, en la iglesia activa, hacíamos festivales, todo normal. Lo llego a conocer a él y conozco un mundo pues muy, muy diferente, muy, un mundo que quizás mi familia jamás me iba a poder ofrecer y pues todo eso te llama la atención, a quien no, ¿verdad? Y más a una edad sumamente corta y pues me ilusioné, me ilusiona, cometemos el acto de fornicación, pero al estar ahí yo le digo que pare, me sentí incómoda y él no quiso parar, él siguió y así fue como sucedieron las cosas. Mi mamá se llega a enterar y fue muy difícil porque en vez de ella de enfocarse como yo me sentía, como cualquier madre, ¿verdad? Lo que quiere es justicia para esa persona. Y mi mamá lo que quería era que yo no fuera una más en la lista de él. Quería que él pagara por lo que había hecho y mandó hablarle a... Estaban en una reunión en El Salvador porque había habido un huracán muy fuerte y muchos ministros se habían ido a El Salvador. Entonces mandaron a un encargado para acá, para Houston, que atendiera la situación y se nos pregunta, se nos cuestionan. Lo que a mí me dolió mucho es que dice, no, pues ella no sangró. Entonces no era virgen.
Entonces no me voy a casar con ella porque ella no sangró. Y que a lo mejor era de mi exnovio con el que yo andaba y jamás, o sea, con el noviecito era de mano sudada y hablar ahí en el templo y hasta ahí, o sea, jamás. Y esto fue un momento muy, muy trágico para mí porque por esto que hice de haberme metido con un Joaquín, se marca toda mi vida de 20 años, puedo decir, Uri, 20 años de sufrimiento, 20 años de muchas cosas que he tenido que luchar, que esforzarme, hasta que ya llega un día que dices, ya no más, ya, ya esto no está bien, yo ya he tratado y ya no más. Entonces, sí ha sido una trayectoria muy, muy difícil estar en esa familia. No sé si tienes acceso a mi blog o si quieres que lo ponga. Lo puedo poner yo en mi cámara si quieres. Quisiera preguntarte algo muy importante. Las personas o los miembros de la luz del mundo, comparado a las bodas, cuando se casan los miembros de la luz del mundo, comparado a las bodas de la familia Joaquín, ¿qué diferencia piensas tú que haya entre las bodas de ellos y las bodas de los Joaquines? Muchísima. A mí me tocó estar en dos bodas, cuando se casó Atlaí y cuando se casó la hija de este Benjamín, Sabetaí. Wow, o sea, dinero por doquier. ¿Reconoces a la persona que tienes en la pantalla? Es la hija de Nazón, sí. Yo a ellas las conocí muy pequeñitas, estaban muy chiquititas cuando yo las conocí, muy pequeñitas, pero sí te puedo decir, los vestidos tenían como iniciales. Me acuerdo que el vestido de esta Rachel tenía como una inicial atrás de ellos y todo eran con diamantitos, todo era de diamantes. Sí, o sea. ¿Tú piensas que cuando algún miembro de la luz del mundo, y estamos hablando de miembros de la iglesia, de cualquier iglesia, podemos nombrar cualquier iglesia de cualquier país, tú piensas que ellos tienen acceso a bodas como la que tú tienes enfrente de tu pantalla? Pues todo depende de su capacidad económica, ¿verdad? Pero vamos a ser realistas. Vamos a hablar del hermano, del miembro promedio. Lógicamente que no tengo ninguna duda que en algún momento en Mira, debe haber te algún lo digo hermano. así. Dime. Yo hago eventos, tengo mi compañía de eventos y muchos hermanos me contrataban para decorarles la iglesia y decorarles el salón. Tengo 13 años haciendo eventos. Gastaban en puras flores. Yo te puedo decir, no, no mantelería, comida y X, ¿no? Pero en puras flores se gastaba un promedio máximo de 2,000, $3,000. O sea, si tú pones la mantelería, el todo, yo creo que un hermano normal pudiese gastar en 15,000, $20,000, que es un promedio mínimo, porque es lo que yo veo en los clientes de aquí con los que lidio, hermanos, no hermanos, se gasta mínimo, si tú quieres un salón bonito y todo, $15,000, lo máximo que he visto que gasten, o sea, es 80,000, $90,000, hasta $100,000. Pero sí depende o sea, yo un hermano realmente nunca le hice una boda que gastaran más de 1,000 o 1,500 en flores, la verdad, y más bien se les hacía caro lo que yo cobraba, la verdad, decían, wow, o sea, es demasiado, le digo, pues tengo que cobrar mi trabajo, y eso que les dejaba precio barato. Hay unas fotos en tu pantalla donde tenemos a las, no sé si son los, me imagino, lógicamente, por Nietos, la ajá. edad, son nietos de los Joaquines. Si puedes ver, están dentro de un jet privado. El domingo pasado nosotros tuvimos un en vivo en el cual mostramos ciertas propiedades, no todas, sería imposible. Casi Claro. es una imposibilidad mostrar todas las
propiedades de las cuales los Joaquines son dueños. ¿Tú piensas que algún hermano dentro de la, el hermano común, el hermano que te llega todos los días a las 6 de la tarde a la iglesia, no, piensas que ellos tendrían acceso a lo que tú estás viendo en pantalla porque ese es un jet privado? Mira, a mí no me tocó andar en el jet privado. todavía no me tocó en el jet privado. Lo que el día de hoy publiqué en mi blog, ajá, publiqué el dinero y la fama. Sí. Se me hizo muy apropiado para el día de hoy porque vi comentarios después de la entrevista que tuve últimamente que dijeron, no, pues tú también fuiste parte de ahí, entonces cooperaste con todo eso y uh-huh, también, o sea, siempre va a haber, ¿verdad?, esa gente. Uh-huh. Pero yo te lo puedo, como lo dije en mi blog, tenía 15, 16, duré, ajá, casada con él hasta mis 18 años. Y en el blog empiezo a redactar cómo me fue envolviendo los lujos, cómo me fueron envolviendo y te sientes realizada. Te, ajá, sientes de no tener nada, o sea, de venir de una familia de donde somos 6 hermanos y vivía mi papá, mi mamá, ajá, mi tía y mi abuelo, éramos 10 en la casa. ¿Cuándo me iban a llevar a mí a Disney World? Jamás. Sí. O sea, mi primer viaje que hice con ellos fue a Orlando en avión, sí, y me acuerdo que lloré porque jamás había ido, tenía yo 16 años, ajá, y lloré porque fue algo como que realizado. Sí. Y empezamos a, en el blog comienzo a redactar lo del viaje y también comienzo a redactar cuando le quitan el castigo al güero. Y se nos empieza a hablar y nos dicen, la casa de Los Ángeles es de ustedes, la que está a una cuadra atrás de donde está el templo del este de Los Ángeles, está en una esquinita, en la calle North Arizona, todavía me acuerdo, la calle esa de la esquinita es del güero, la agencia de viajes que está en Guadalajara, es del güero y la parte de arriba es la casa, es de ustedes. Y nos empezaron a hacer una casa en Houston. Entonces, tener 3 propiedades a la edad de 16 años, ¿cuándo? Jamás. Claro. ¿En algún momento a ti se te dijo de dónde provenía todas esas propiedades, ese dinero que tenían? No, pero como lo dije en mi blog de hoy, se me dijo que lo que mirara tenía que callar. Correcto. Yo no le podía decir a mi mamá de lo que yo estaba viendo ni a mi familia. Correcto. Yo en el blog comento las casas que yo vi con teatro, piscinas, canchas de raqueta, gimnasios. O sea, eran casas de 3-4 pisos, algunas. Ajá. Algunas hasta tenían elevador. Ajá. Hermanas que trabajaban ahí 24 horas, 7 días a la semana, y empiezo, ajá, también a redactar cómo fue mi experiencia. Cuando, ajá, yo llego a Guadalajara, otra vida, o sea, de estar aquí en Estados Unidos, llegas, ajá, a Guadalajara, donde la provincia es de los Joaquín, se puede decir, sí, y nos llegan 3-4 camionetas Suburbans a recogernos, ajá, guaruras. Ajá. Tenemos guaruras y tenía yo una hermana que me iba a limpiar la casa 24 horas, 7 días a la semana. Ajá. Y empiezo yo a decir, wow, y estoy así. Ajá. Y me acuerdo que la primera noche me acosté en la cama con él y me dijo, ¿disfrutaste de todo hoy? Ajá. Este es el imperio de mi familia. Este, ajá, es el imperio que ha creado mi familia y, sí, y gracias a que estás casada conmigo, uh-huh, te ha tocado un poquito de lo que uh-huh, mi abuelo, mi bisabuelo ha trabajado muy duro, ¿no? Entonces, esto es un poquito. Entonces, yo en mi blog empiezo a hablar porque me empecé a sentir mal de ver a esta hermana, venía muy temprano a las 5 de la mañana y empezaba a limpiar la casa
y nos empezaba a hacer el almuerzo. Y cuando ya me despertaba, yo me decía: hermana, ¿qué quiere almorzar? ¿Qué se le antoja? Le digo: no, lo que tú quieras, lo que. Entonces pasaban los días y yo decía: pues no se le va a pagar, o está viniendo de gratis, o no. Me empecé a sentir mal, porque obviamente la hermana ya era grande, estaba casada, tenía sus hijos. Y yo me empecé a sentir mal porque yo vengo de una familia muy humilde. Yo sé lo que es ganarse el dinero, yo sé lo que es estar todo el día trabajando. Y yo lo que empiezo a hacer, como comento en mi blog, es le empecé a dar vestidos a la hermana. Literalmente los vestidos, como por ejemplo, si íbamos a una santa cena, me ponía un vestido y ya no lo iba a usar porque pues ya me lo vieron, obviamente, ya no te lo podías volver a poner. Entonces, se lo daba, vestido de 300, $400, yo para que ya me lo voy a volver a poner. Se lo daba y le decía: véndalo y ayúdese con algo. Le empecé a dar ropa, le empecé a dar zapatos y le decía: véndalo, regálelos, con eso ayúdese por los días que ha estado, por los días que ha estado aquí. Porque yo me empezaba a sentir mal y él nomás me dijo: es que disfruta, es que vive. Y, o sea, yo te digo, yo llegué a tener perfumes Versace, ropa Versace, bolsas de Louis Vuitton. O sea, a los 16, 17 años, ¿cuándo en la vida me iba yo a poder comprarme eso? Jamás. Y estas fiestas, como lo menciono en el blog, es una competencia, como en cualquier familia. O sea, si tu hijo se va a casar, tiene que ser mejor que la otra boda que fuimos, y tienes que tirar la casa por la ventana y tienes que mostrar que tú tienes más dinero, y entre más gastes, pues mejor. Y en todas las fiestas hay que ir de caché y de etiqueta y marcas caras. O sea, trajes italianos, Bulgaris, plumas, hasta plumas para escribir, emergiendo sendas, zapatos también. O sea, todo para los hombres tiene que ser de marca. Las mujeres también, Prada, Versace, o sea, todo. Yo desde cuenta que me sentía la Cenicienta, que me estaban enseñando hasta cómo utilizar el tenedor y todo, porque yo no sabía. O sea, yo no pertenecía a ese sistema. Yo venía de una familia muy humilde que sí había trabajado mucho. Y mi papá era de un nivel muy alto en México, pero al mudarse a Estados Unidos tiene que comenzar desde cero. Y comenzamos desde cero. Entonces yo no tenía ese nivel de dinero, obviamente. O sea, yo cuándo iba a imaginarme vestir Versace. O sea, hoy por hoy me lo puedo comprar, obviamente, por mis esfuerzos. Pero en aquel entonces, a los 16, 17 años, jamás en la vida. O sea, que mi familia me ofreciera algo. Y las fiestas, te digo, era una competencia entre ellos también. Tenía que ser más lujosa que la otra, teníamos que vestir y ya no te podías poner lo mismo que usaste esa para la otra fiesta, tenías que ponerte otra cosa. Entonces, por eso yo mejor regalaba la ropa. Entonces, yo en mi blog explico, me envolví. La riqueza me envolvió, la riqueza, los lujos, el sentirte que realmente vales como persona, el que te abran la puerta para que te bajes, el que te digan se le ofrece algo más. O sea, estaba viviendo un cuento de hadas y de fantasía. Realmente, o sea, me duró muy poco, 3 años, ¿verdad? Pero luego voy a contar cómo salí de la familia en otro blog. Cómo pasaron los sucesos, que fueron muy trágicos también. Por medio de eso, hubo un intento de suicidio, que voy a hablar también de eso. Y quisieron, yo en mi blog pongo un proverbio mexicano que dice: nos quisieron enterrar, pero no sabían que somos semillas, ¿verdad? Me quisieron enterrar porque no hay ni una foto de mí. Me acuerdo cuando nos graduamos de la universidad, no de la universidad, de la high school, de la preparatoria. Muy orgullosos pusieron nuestras fotos y nuestros diplomas en la casa grande. Nos quitaron todas las fotos donde yo estaba, las mandaron a quitar. O sea, me quitaron de la existencia de estar en esa familia, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que yo pude vivir, ver los lujos y pues sí, o sea,
de dónde provienen, yo lo comento en el blog, que lo compara, él lo comparó con como una mafia de una película de Scarface. Lo primero que me dice, que era como una mafia de una película de Scarface. ¿La has visto? Le dije, sí, pues haz de cuenta, sí. Así es mi familia, ellos son dueños de todo esto. Y decía yo, ok, muy bien. Judith, ¿puedes ver en la pantalla? Sí, sí, sí se ve. Una redacción de la cual tú me mandaste hoy en la mañana. Tú la tuvimos que traducir al español, lógicamente. Pero algo me llamó mucho la atención. ¿La puedo leer toda? Pero sí, no, sí, no, claro. Sí, podría hacer eso. Parece que parte de ella ya lo dijiste, ¿ok? Ya lo redactaste. Entonces, lo que voy a hacer, voy a tomar de la frase más o menos donde dice, me dijo, dame un segundito, ¿ok? Ya hablaste las ropas que usaban ustedes de marca Versace. ¿Tienes una idea? Dame un precio de ese tipo de ropa. Me imagino que son... Ay, son muy caras. Ahorita obviamente están carísimas, ¿no? Pero dame un número, lo más cercano. $300 una camisa, imagínate. $300. Un saco te puede costar italiano $2,000, $3,000. Correcto, ok. ¿Qué te parece una bolsa de mano de mujeres de Louis Vuitton? Ah, esas cuestan más de $1,000. Correcto. ¿De dónde venía todo ese dinero? Me imagino que de las ofrendas y de los diezmos. ¿Pues de dónde más? Correcto. Gracias por tu contestación. Quiero empezar a leer donde dice, fue la vida todo lo que soñaste. Y luego me dijo que todo, la iglesia, las casas que estamos recibiendo son de su familia y que era un imperio familiar. Lo comparó con la película de Scarface. Yo cuando leí esa frase, se me abrieron todas las antenas. Estamos hablando de un miembro de la familia real que te está comparando su familia de él mismo. La está comparando con un narcotraficante. La película de Scarface, nosotros, salió en 1987 y fue un hit. En ese tiempo no había Netflix, no había stream, canal de que hacen stream. Tenías que ir a verlo a la pantalla grande en ese tiempo. Y los cines tenías que comprar los boletos con anticipación porque los cines estaban a reventar para ver esta película. Esta película, no te quiero quitar mucho tiempo en lo que estás hablando, pero es de una persona que viene de Cuba en un bote, lógicamente que ellos llegan en bote a la Florida, empieza de lavaplatos, se mete a vender droga y se convierte en un capo. Entonces hace un imperio a través de sus conexiones a través de Colombia. A mí, cuando yo leí esta redacción que el mismo miembro, tu ex esposo, te estaba diciendo que él comparaba a la familia como la película de Scarface, en ese momento a mí se me prendieron todas las antenas, porque hay pasajes bíblicos, un ejemplo, como el del rey Salomón, que tenía, pues, era un rey y tenía, no sé, lógicamente no puedo saber todo lo que tenía en oro y en sus bienes, pero ¿por qué comparar a un capo de la mafia, su familia, compararlo con, es más, ni un texto bíblico te dio? Déjame seguir leyendo, por favor. Y me dijo que todo lo que veía tenía que callarme. Y ni siquiera mi mamá podía enterarse. Las casas que tenían teatros, gimnasios, piscinas, canchas de racket, tenían que callar todo el dinero que veía y simplemente disfrutarlo como él me decía. Rolex, Louis Vuitton, aviones privados, autos a prueba de balas. ¿Por qué una familia cristiana o un líder religioso tiene que usar autos a prueba de balas?
necesitas preguntar de tu persona, de la audiencia y toda la gente que nos va a escuchar durante. Lo decían que por su seguridad, por su seguridad. ¿Qué familia cristiana que te predica el nombre de Jesucristo necesita qué peligros puede tener un apóstol de Dios? Y solamente estoy leyendo. Dice, tenía eso, era como un cartel. Me dice aquí, dice privados, autos, prueba de balas, todo tranquilo y solo disfrútalo. Era como un cartel y tenía poder sobre todo, incluso sobre la gente. Vi a muchos trabajar horas interminables sin paga. Era una bendición, decían. Si me quedé allí, lo disfruté. Lógicamente, era su esposa. Pero comencé a sentirme mal. Le daría ropa. Me imagino que le diste ropa a las personas que llegaban a limpiar tu casa. Lo único que te puedo decir fue. Luego dice, construyendo más. No tenías que preocuparte por trabajar. ¿Tú piensas que algún miembro de la familia Joaquín se preocupa por trabajar? Dice, no tenías que preocuparte por trabajar. Tenías un ingreso mensual que le enviaba a su familia y él estaba a cargo ahora de la agencia de viajes que le dejó su papá. Por lo tanto, ¿cuál era su opción? Bueno, o eras flojo y simplemente lo disfrutabas, o abrías y expandías su imperio. Y eso es lo que hicieron. Construyeron más iglesias en todo el mundo, 60 países para ser específicos, enviando misioneros para trabajar gratis y expandir su propio imperio. Puede ver, esto era la fe, sentir el sentido de pertenencia en una comunidad y servir a la familia era su fin último, a bendición, como lo es la garantía de vida eterna. Si fui parte de esto, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy, ¿cómo te diré? El hermano de banca, el hermano miembro que llega sinceramente a buscar a, qué sé yo, a buscar a Dios, y después es confuso, es un poco confuso. No es confuso. Me imagino que hay hermanos que se sienten mal. Precisamente el domingo pasado hicimos un programa y mostramos ciertas propiedades de la familia Joaquín. Y nosotros podemos ver lógicamente la diferencia. Te casaste muy chica, Judith, muy, muy, muy chiquita. Dices que nada más duraste 3 años en este matrimonio, hasta los 18. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué se divorciaron después? No lo quiero contar todavía. Ahí viene próximamente en el blog para que estén al tanto. Sí, la semana que entra ya explota la bomba de lo que pasó. Entonces, para la próxima semanita, para que estén al tanto, porque sí voy a contar lo que pasa, cómo yo me separo de la familia y cómo viene problemas después. Más o menos, ¿cuánto tú crees que los Joaquines gasten en una boda como estas? Uy, unos 50. 80. Ellos no gastan ni un centavo. Bueno, ellos no, vamos a aclararlo bien, pero ellos hacen el chequecito. 50, 80 mil dólares les doy por ahí, más o menos. Al menos que el salón pertenezca a la iglesia, o al menos que alguien de la iglesia trabaje en el salón y haya un descuento, obviamente. Y los arreglos de flores, pues se los han de haber hecho alguna hermana que sabe hacer flores, ¿verdad? Pues ahí ya sé. Te digo, ¿por qué fui antes de darle el paso a Joel? Te digo por qué, porque a mi hermano más grande, lo casaron en la cocina de una iglesia
porque lógicamente él andaba ya, él nació en la iglesia, pero se vino para acá y luego, pues te vienes a trabajar. Entonces, conoció una muchacha, vivió con ella, después se separó, llegó en alguna iglesia de California, conoció a una muchacha, señorita, ella menor de edad, lógicamente sus padres tuvieron que firmar para que ella se casara, y porque él ya había vivido con una mujer, los casaron en la cocina de la iglesia, pero me vas a disculpar, a veces a uno le da coraje, ¿no? Pero nunca. Pues yo no estuve presente en el segundo matrimonio de Ariel que tiene ahorita con su mujer actual, ¿verdad? Pero también me informaron que aunque haya sido su segundo matrimonio, que también fue un banquete, o sea, hay fotos de la boda, mesa principal y con oración, está de encargado en una iglesia, o sea, dices tú, la madre, pues tengo que ser Joaquín para tener, ¿verdad?, esos privilegios, y ahora, pues ya ni modo. En otras palabras, estás hablando de una hipocresía, ¿no? No es igualdad, porque si van a ser igualitarios, la doctrina es una y hay que seguirla, como dicen, ¿verdad? Ni el padre por el hijo, ni el hijo por el padre. Correcto. Todo el alma que pecare, esa morirá. Bueno, pues parejos, todos parejos. Sí. Hay que todos igualitarios. ¿Por qué? Porque tienes ese apellido, eres diferente. Y Joel, adelante, por favor. Hola, Judith. Hola. Antes que nada, más bien antes que todo, quiero felicitarte por varias razones. La primera es por tu valentía para salir adelante en la vida después de haber sufrido ese trauma, porque cualquiera que toca la vida de uno de los Joaquín no sale ileso. Sin embargo, tú supiste continuar con tus metas en la vida que te habías fijado y saliste adelante. Eres una profesionista y aún en lo personal te has superado, pero también por la valentía y el ejemplo que estás dando a muchas mujeres hoy, que es el Día de la Internacional de la Mujer. Quiero felicitar y reconocer a todas aquellas mujeres, no solamente en mi vida, sino en general en la sociedad, pero sobre todo aquellas que durante diversas etapas de la historia macabra de esta organización, La Luz del Mundo, han sufrido vejaciones por todas aquellas víctimas silenciosas que están todavía con la cabeza sujetada en el suelo. Porque yo sé que hay cientos y miles de mujeres en la iglesia La Luz del Mundo que están silenciadas por sus maridos, por sus encargados, por los pastores, por la jerarquía y por la palabra principalmente del dirigente de esta organización criminal. Hoy debemos reconocer a todas aquellas que hasta la fecha no han tenido o no han visto justicia en sus victimizaciones. Me refiero desde el principio, aproximadamente en 1976, dos mujeres salieron a denunciar a Samuel Joaquín. Recuerdo sus nombres, sus apellidos, las Martínez. Nadie les creyó, sobre todo aquellos que estábamos embebidos en el adoctrinamiento de la iglesia. Ninguno de nosotros las apoyaron. Tuvieron que salir avergonzadas a esconderse o a protegerse más que nada. Quiero mencionar también a Amparo Aguilar, que en ese tiempo era una jovencita de 14 o 15 años, que tuvo el valor también de denunciar su abuso y pagó en su vida pues esa osadía de haber roto con una tradición transgeneracional, porque este abuso, y yo quiero recalcar esto en la mente de los oyentes, este abuso o esto que se ha mostrado como la punta del iceberg últimamente, es solamente eso, es un
una pequeña muestra de lo que ha estado debajo oculto durante casi 100 años. Desde el tiempo de Eusebio Joaquín, era una costumbre, y quiero mencionar esto porque muchos no lo saben, y fueron, estos testimonios fueron tomados de pláticas del mismo Samuel Joaquín con el grupo de mujeres que vivían en su casa en Hermosa Provincia. Platicaba una de las mujeres antiguas desde el tiempo de Aarón, de nombre Carmen Rodríguez, parece que ya falleció, que Eusebio Joaquín acostumbraba levantarse a las 4 de la mañana. Y estoy hablando del tiempo de la fundación de la Hermosa Provincia. Se levantaba a las 4 de la mañana y alguna de ellas le acompañaba. Iban a tocar a las casas de los hermanos. Llegaban a una casa, tocaban la puerta y le decían: hermano, ya van a ser las, ya es tiempo de levantarse para irse a la oración de 5. Sí, hermano, ya ahorita me preparo. Mujer, le decía la esposa, vámonos, prepárate para irnos a la oración de 5. No, hermano, usted vaya a la oración de 5, deje a su esposa que se quede para que me prepare algo para desayunar. Y de acuerdo a las palabras de esta mujer, dice, es que él se quedaba con la mujer, se quedaba a dormir con la mujer, mientras ellas se cuidaban cuidando la puerta para que vieran que no regresara pronto el marido. Y esa era una costumbre cotidiana que casi todas las noches ejercía Eusebio Joaquín con las mujeres, con las familias de la primitiva Hermosa Provincia. Cuando apenas estaban en cierre las casas, los hermanos pobres, muy pobres, levantando sus pies de casa para cumplir un deseo de Eusebio Joaquín, que se movieran a esa colonia. Esas vejaciones desde el tiempo de Aarón Joaquín siguieron sucediendo durante el tiempo de Samuel en forma continua y abundante. Yo me pregunto, ¿dónde están o cómo están todas esas mujeres que sufrieron esas vejaciones? No puedo imaginar el estado mental en el cual se encuentran y que además imbuyeron esa misma sumisión en sus hijas, en sus descendientes, al tal grado que ellas mismas le llevaban a veces sus hijas a los líderes en turno. Hoy, celebrando esa igualdad de la mujer ante el hombre, quiero decirles que en la Iglesia La Luz del Mundo se respeta a las mujeres solamente de palabra, pero no de hecho. Así es. Las rimbombantes nombramientos de diaconisas y de posiciones es solamente un, como dicen, es un lip service, es un de labios para afuera, porque vemos en el ejemplo de los líderes y no en las palabras que ellos decían. Hay un dicho que dice, no veas lo que un hombre dice, ve lo que hace. Una cosa decían y otra cosa era lo que actuaban. Y los hechos han manifestado la verdadera situación en la que ellos tenían a las mujeres. Las consideraron solamente como objetos, objetos sexuales, objetos desechables, objetos que no tenían validez, que no tenía ningún valor social ni ningún valor moral para ellos. Y a las vemos, que pertenecían a la familia, tenías que procrear, tenías que tener descendencia. Si no tenías descendencia, eras considerada maldita. Como yo no pude embarazarme en esos 3 años, pues estaba maldita, hay que deshacerme de ella y hay que juntarme con alguien que sí me da, así me da descendencia. Pues de nuevo te felicito y a todas aquellas mujeres que han tenido el valor de salir a la luz, porque esto va a ayudar a que esto pare, crear una conciencia colectiva en las mujeres porque la organización va a continuar. Yo sin ser pesimista, yo digo esta organización va a continuar como continuó la Iglesia Católica durante milenios. Y tenemos ejemplos de familias de los papas
corruptos al nivel de la familia Joaquín. Sin embargo, la organización prevalece, continúa. Y esas víctimas que han quedado detrás, tendidas en el suelo, deben de servirnos a nosotros para tener una percepción diferente de lo que es la mujer dentro de la sociedad que es la luz del mundo, porque es una sociedad por sí misma. Aparentemente están aislados del mundo, pero no, las mujeres que son miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo también son amas de casa, son profesionistas. Y siento yo una desesperación y una impotencia terrible cuando veo a las mujeres profesionistas en Hermosa Provincia, que yo las conozco, las conocí, psicólogas, doctoras, profesoras, que siguen defendiendo a sabiendas de lo que pasa, porque muchas de ellas han sido víctimas directas de los líderes de la luz del mundo. Sin embargo, siguen manteniendo esa, ¿cómo le llamaríamos? Como un yugo encima del cuello. Sí. Yo siento como que, como tipo un pacto así como de los que firmaban antes de sangre, ¿no? O sea, así es. Como un pacto y... Y no hablan, no dicen, y no defienden, no externan lo que ha pasado. ¿Y qué están haciendo con eso? Creando una cultura del encubrimiento. Yo culpo no solamente a los líderes, sino a todos aquellos que han estado al lado de ellos cubriéndole todas sus tropelías. Yo culpo a los Gilberto García Granados, culpo a los Mendoza, culpo a los Hernández, Guadalupe Hernández, a los pastores, que algunos, aunque están en contra de interiormente de esas actividades, pero no dicen nada. Están con su silencio, están aprobando todos esos crímenes y esas tropelías que han hecho esta familia. Y no solamente la familia, sabemos que hay una cultura del silencio a nivel también ministerial. Tengo conocimiento de algunos ministros que andan ahorita haciendo de las suyas, sabiendo que no hay una llamada a cuentas, abusando de mujeres en la iglesia, seduciendo muchachitas, sabiendo que su líder está encarcelado y no tiene la altura moral ni el poder para estar aplicando una ley de moralidad, de apego pues a las leyes, cuando menos terrenas. Qué bueno que nuestras mujeres, y me digo nuestras mujeres en la iglesia porque yo todavía tengo en mi familia muchas mujeres que están ahí todavía, con esa mente totalmente obtusa a la realidad, y no quieren oír, no quieren escuchar, no quieren razonar, no quieren ver que si Nazón está en prisión, es porque un juez vio las pruebas y vio que había suficiente evidencia para condenarlo a estar ahí de por vida. Se libró por el acuerdo de culpabilidad y por la corrupción también en los niveles altos del Departamento de Justicia, pero no porque es inocente. La mayoría es porque les prohíben, me imagino. No me imagino, tengo certeza que les dicen no vean, lo lean, si lo hacen, pues está en contra ya de la voluntad de la iglesia, ¿verdad? O sea, no pueden ver los documentales, no pueden ver los archivos, entonces no se dan cuenta de la realidad, de lo que está pasando, y pues qué triste. Pues ellas son todavía, las que están ignorantes por no ver, están todavía en cierta forma justificadas. Pero hay muchas que conocen porque fueron en carne propia víctimas de lo mismo que está siendo acusado Nazón. ¿Cómo es la palabra? Déjame. Coincidencialmente, Judith, cuando estaba el día de la sentencia, yo estuve en la corte, adentro de la corte de Los Ángeles. Uh-huh. Entonces, nosotros escuchábamos, porque nos llega mucha, mucha información de todos, prácticamente todos los lugares, hermanos que estaban dentro de la iglesia, incluso dentro de la iglesia del este de Los Ángeles.
Entonces nos llamaban y nos decían, acaban de convocar a toda la iglesia en estos momentos, el día de la sentencia, desde las 6, desde la primera oración, desde las 5 de la mañana, a que se reúnan en la iglesia del este de Los Ángeles para que cada 30 minutos estén haciendo consagraciones. Lo que no podían ver en ese momento es que los pastores querían agarrar a la membresía, meterla en los templos para que no se dieran cuenta las transmisiones de las de la televisión a nivel nacional, la prensa, la radio, la televisión, las redes sociales, porque estaba pasando en ese momento, todo estaba en vivo, nosotros estábamos ahí, incluso estábamos delante de la prensa nacional e internacional, porque venían de otros países, incluso de Europa. Y una lo que nos dimos cuenta, que la cúpula estaba dentro de la corte también, y ellos jamás salieron a darle la cara a la prensa. Yo me topé con varios de ellos en diferentes lugares de ahí dentro de la corte, y nosotros sabíamos el por qué lo estaban haciendo. Déjame decirte una cosa, que ahora que abrimos estos canales, la gente se empezó a meter, pero y te estoy hablando que los números ya empiezan a crecer. Empezamos con 300, luego con 500, luego con 1,000, luego con 2,000. Hay programas que tenemos que ya hay cerca de 14,000 personas que se han metido a ver este tipo de información. Tu información el día de ahora va a dar resultado a través de la semana. Van a entrar miles a escucharte. Tenemos nosotros... la suerte de que nos sigue bastante gente. Lo que acabamos de hablar ahorita, o el testimonio que tú acabas de dar, tú acabas de hablar de todas los hermanos que se han casado o han intentado casarse bien dentro de la iglesia a través de muchos años y a través de muchas generaciones, que a ellos no se les ha dado la oportunidad. Te acabo de dar el ejemplo hace rato, que mi hermano lo casaron en la cocina, pero su esposa tenía 16 años y ella sí era virgen. En otras palabras, que su dignidad de ella no cuantó, no valió. Pura madre. No les interesó. Me vas a disculpar la palabra, a veces se viene mucho el coraje y dice, son tan estúpidos de no darse cuenta que la muchacha era virgen, hija de familia, tenía todas las a ella se le tenía, si mi hermano no, porque estuvo fuera y se estaba con alguien en algún tiempo. Pero igual, o sea, yo he escuchado testimonios de otras iglesias donde así pasa, pero a ella se le da su honra en el templo, pasa ella sola en el templo y luego ya los casan en otro sitio, pero ella pasa, o sea, en otras iglesias. Pues ahora no. No en este caso. Y solamente es un ejemplo del cual yo te estoy dando, lógicamente, porque ese mismo caso se repite durante no sé cuántos miles. Muchísimo. O sea, yo no tuve boda. A mí me mandaron a casar y con un vestido morado, púrpura, color uva. Fíjate, le digo, bien oscuro, le digo, y yo ese era el vestido, Judith. No, ese es vestido de mis 14 años. Oh, de tus 14 años. Ese es mi vestido de 14 años. El vestido con el que yo me casé con el güero fue un vestido color oscuro morado. Oscuro morado. Y yo, porque yo no era Joaquín, ¿verdad? Yo me pongo a preguntar y digo, ¿cuántas de las muchachas, Joaquín, nietas, realmente merecían ese vestido blanco? Sí. Correcto. ¿Perdón? Realmente no. Sí, te digo que no creo, porque yo conozco de varias que ya habían cometido sus actos y como quiera las casaron en el templo o los casaron en el templo nomás, no, solamente por ser de esa familia. Correcto. Mira, somos personas adultas, Judith. No somos niños, a nosotros no nos dan una paletita de dulce en la boca para decir
Nosotros sabemos la trayectoria de todos los Joaquines, sabemos de dónde vienen, de algún lado tuvieron que haber aprendido la pedofilia de Aarón, de Samuel y ahora de Nazón. Y eso es algo familiar, no sé si es una práctica común dentro de esa familia. Lo único que te puedo decir es que la historia, tu historia tuya, no creo que hayas, y me vas a disculpar, no quiero ponerte de ejemplo, pero no creo que haya sido la única. Ellos tenían sus parejas, las llevaban al hotel, las desvirginaban, no había quien reclamara por ellas. Un comentario que tú hiciste es de una persona muy tonta, muy inexperta, al decir es que no sangró, por lo tanto no es virgen. Eso es, tienes que estar muy joven o muy, iba a decir la palabra P, pero no la voy a decir. Porque hay muchachas que no sangran y son vírgenes. Entonces, o era muy inocente, o muy tonto, o muy inexperto, o simplemente se quería zafar. Lógicamente que tu mamá, no sé quién es, pero no dejó que se zafaran de esa responsabilidad. Aunque hayan sido 3 años, yo creo que esos 3 años sirvieron para que el resultado, más adelante, a través del tiempo, fuera que estás en este momento con nosotros en este canal, testificando exactamente cuál es la naturaleza de los Joaquines. Y eso es importantísimo para toda la audiencia que está presente en este canal y todas las personas que nos están escuchando de lejos, más todas las que nos van a escuchar a través de la noche y el resto de las semanas que vienen. Adelante, por favor. Joel. Sí, quería comentarle algo a Judith. Pregúntame, soy todos oídos. Cuando el accidente en el cual perdió parte de su cerebro el papá de el güero, todos vivimos esa experiencia en Guadalajara. Bueno, los que estamos en Guadalajara nos dimos cuenta de ese accidente y se nos vendió la idea de parte de Samuel que era por los pecados de la iglesia. Sin embargo, sé que esto tú no lo sabes, en privado, hablando con las mujeres de su casa, les dijo, el día de hoy Dios me ha quitado un Absalón de encima. Porque Samuel Joaquín consideraba a Asael su enemigo. ¿Por qué lo consideraba su enemigo? Porque desde muy joven, Asael era un muchacho muy inteligente y muy astuto, ambas. No tuvo estudio, pero tenía una inteligencia natural. Yo fui amigo de él en mi juventud. Amistamos porque ambos nos gustaban las motocicletas e salíamos a la carretera a pasear en las motocicletas. Y en esa amistad me di cuenta de muchas cosas, pero no de lo más importante que él hacía. Cuando él se da cuenta, porque vivía en la casa de Jericó junto con su papá, de lo que estaba pasando. Es imposible que alguien que vive dentro de una casa no se dé cuenta de lo que pasa a medianoche, sobre todo si son muchachos, son curiosos y son vagos. Y Asael era muy vago y muy inteligente, de tal manera que instaló unas cámaras de circuito cerrado encima de los tragaluces de los baños en la casa de Jericó. Y yo lo digo porque yo descubrí las cámaras. Andando, revisando el aire acondicionado en una ocasión que les falló, no encontraron al electricista y me subí a ver si podía hacer algo y andando, revisando las líneas del cableado, me di cuenta que había un cable coaxial negro que iba desde arriba del tragaluz del baño sobre Esteban a la Torre y que se conectaba también a el tragaluz encima del baño que estaba en el baño de la recámara principal de Samuel en Jericó. Seguí los cables a ver a dónde iban y entraban precisamente por un agujero arriba por el techo, cruzando el techo en la recámara de Benjamín y de Asael.
Cuando yo veo esto, corrí a avisarle a una de las secretarias de Samuel, que en ese tiempo era Magda Padilla. Le dije, oye, Magda, aquí hay algo muy raro. Le dije, encontré que hay dos cámaras montadas encima, una en el baño de la calle de Jericó y otra por acá, por Esteban a la Torre. Y esos cables van a la recámara de los muchachos, donde está Asael y donde está Benny. Nazón dormía en otra recámara que estaba pegadita a la recámara principal de Samuel. Él no dormía en aquella recámara. Y le pregunté yo, ¿quieres que las quite? Y ella me dijo, no, ahí déjalas. Yo le aviso al hermano. Ya no supe qué pasó con eso. O sea, no me dejaron que yo tocara esas cámaras. Con el tiempo me enteré que Samuel se dio cuenta de lo que estaba haciendo Asael. Y Asael, con esas grabaciones que él tenía de su padre, trató o chantajeó a su padre para que le entregara su herencia en vida. Porque él, desde que estaba muy joven, recibió la herencia. Tanto que, si tú te diste cuenta, la herencia que recibió de Samuel no fue tan jugosa como la de todos sus hermanos. Lo que él le dio, le dijo, pero ya cuando yo fallezca, tú ya no me vas a poder exigir nada, porque ya te estoy dando mi herencia. Claro, no le dio lo que era justo, ¿no? Ni adecuado, simplemente para quitarse de encima la amenaza de Asael, porque él lo amenazó con hacer público los videos ante los pastores y ante la prensa. Y Samuel dobló las manos. Por esa razón, él consideraba a Asael como su enemigo, como un Absalón que estaba procurando su ruina. Yo ahora pienso, si Asael no hubiera tenido ese accidente, Nazón no hubiera tenido oportunidad. Pero yo siento que a la vez esta conducta es como un patrón. O sea, si vemos patrones de padres abusivos, los hijos son abusivos. O sea, psicológicamente, yo no soy psicóloga, ¿verdad? Pero he estudiado libros y tomé clases de psicología. Pero obviamente es un patrón. Y si vemos los crímenes que se han cometido, es como un patrón. Entonces, como dices tú, lo miraron. Lo que ven, lo aprenden. Lo que ven, lo siguen. Así y es. Lo siguen. Te lo digo porque me estabas comentando de Asael. Mis padres dan una casa en Monterrey, ¿verdad? Y esta casa, antes de darla, era punto clave para Asael ir ahí. Y él le gustaba ir ahí a esa casa y verse con sus novias. Creo que yo conocí esa casa casi en una esquina. Sí, en una esquina. En papelería, ¿cómo se llamaba la casa? Además, yo fui a darle mantenimiento a esa casa. Y pues sí. Esa casa era en una esquinita, sí. y se me le gustaba verse ahí con sus novias, y de estar viendo a sus novias y ver cómo tengo primos que nunca se han convertido en la iglesia porque son del lado de mi papá, pero ellos saben, y dice, ahí les lavan el cerebro, ahí esto, ahí lo otro, por lo que ellos vieron. Dice, ¿cómo te vas a parar a predicar y decir que eres esto y te estoy viendo que estás haciendo esto otro? O sea, te estoy viendo que estás con dos, tres mujeres en el carro, que estás tomando esto y luego te vas y predicas y te paras y pues, ¿cómo? Y entonces, pues yo que cuando era de la iglesia, mis familiares me preguntaron yo qué les decía. Digo, pues es que yo no viví en ese tiempo, yo no sé lo que tuviste, ¿verdad? Pero de todo hay en la viña del Señor, les decía, ¿qué te puedo decir? O sea, de todo hay. Pero ahora viéndolo bien, era un patrón, o sea, era un patrón. Sí, si él lo vio de su padre, obviamente, que lo vio por lo que estás comentando de las cámaras, pues ellos lo van a seguir haciendo y lo ven muy normal. Y ahora sus nietos ven a sus padres haciendo eso, a su abuelo haciendo eso, pues ellos lo ven muy y lo consideran ya hasta como un derecho. Un derecho y lo ven normal. Para ellos es normal. Somos parte, o sea, yo lo comenté en el blog, o sea, tenían, aparte de ser dueños de las propiedades, eran dueños de los miembros de la iglesia. Sí, bueno, esto es importante porque
para los hermanos que nos escuchan de Hermosa Provincia, sobre todo, bueno, de toda la iglesia, porque esa orden de hacer consagraciones 24/7 fue para toda la iglesia durante cerca de 10 años, yo me acuerdo. 10 años orando por la salud de Asael cuando su padre lo consideraba su enemigo. O sea, ¿cómo puede compaginarse eso ni siquiera como el padre, pues como un padre natural, ¿no? De no compadecerse de su hijo. Sí lo cuidó, sí vimos que tuvo mucho cuidado porque pues tenía la mirada de toda la iglesia encima de él. Claro. Pero déjenme, les voy a platicar una anécdota, que me estoy muriendo por decírselos, ¿ok? A ver. No te nos mueras todavía. Estoy esperando que terminen de... Te acabo de mandar por el WhatsApp la foto de la casa. Me la envió ahorita una familiar de Monterrey que nos está escuchando. Y para que si la quieres poner ahorita te lo acabo de enviar. Te pido un favor de la manera más atenta. ¿Me lo puedes mandar a mi email mejor, por favor? Sí, yo te lo mando. Por eso no he podido subir muchas fotos porque me di cuenta que de alguna forma me está saliendo mi información personal aquí en el WhatsApp y no, lógicamente que no la quiero compartir públicamente. Mira, aquí en el sur de California, por el condado de San Bernardino, hay una iglesia. Cuando yo llegué a Estados Unidos, nosotros íbamos a visitar una iglesia de lejos. Había un encargado que se apellidaba Manjarres. No me acuerdo su nombre de él. Su esposa de él se llamaba Eva. ¿Ok? Ellos llegaron. Mis respetos para el hermano. Vieras qué sangre tan liviana tenía. Una de esas personas que te caen bien, de esas personas que él diga lo que... Muy, muy gordito él. Era una persona muy gordita. Y diga lo que dije. Él tenía un carisma muy, muy bonito. Entonces anunciaron en una de las dominicales que iba a venir un miembro de la familia real, lógicamente. Entonces, llegó el momento en que llegó esa persona, era Asael. Asael estaba casado con la hija de de Manjarres y su esposa Eva, y él vino a comprar un avén. Él vino específicamente, ese viaje lo hizo específicamente para comprar una ven cerrada. Él no la quería arreglada. Quería la ven cerrada porque él la iba a arreglar allá en Guadalajara. Entonces, yo estaba cerca, parece que habíamos visitado esa iglesia, estaba yo ahí por la iglesia y me dice, acompáñame, voy a ir a buscar una ven. Nos subimos en el carro que le dieron para que usara. Nada más íbamos yo y él. Él iba manejando, yo iba de pasajero. De la nada, se voltea conmigo y me dice, ¿tú crees en mi papá? Típico. ¿Y? Típico, siempre hacían eso. Y lógicamente, imagínate, sabes que tienes a un lado el hijo del hermano Samuel, Y yo no pude contestar en el momento nada porque esa pregunta viniendo de él, trataba yo de hacer a sense dentro de mi cabeza y no podía, no se la contesté. Y su siguiente comentario fue el siguiente, pero ya lo estoy grabando. ¡Pum! Se cerró la conversación. Fueron las únicas dos statements, ¿cómo se dice statements? Las únicas dos declaraciones que él me dijo a mí, lo que yo no sabía, no entendí su comentario, no conocía su comentario, no sabía de dónde venía. Lo único que sé que pasa el tiempo y ya empiezas a saber el por qué hizo ese comentario y a qué se refería cuando él decía, pero ya lo estoy grabando. Pasa el tiempo y lógicamente sabemos que él había había escondido unas cámaras, no sé si fue en la recámara de ellos o fue en el cuarto donde
Samuel abusaba a las niñas, pero era un abanico, un fan, adentro del fan o del aire. Parece que Joel acaba de dar mejor característica que yo. No, estaban montadas arriba en el tragaluz. En el tragaluz. El tragaluz tenía una como rejilla de plástico. Ajá. Para que saliera el aire, el vapor, pues, del baño cuando estaba bañando. Ajá. Entonces, de abajo para arriba, como estaba como en ángulo la rejilla, no se veía, ajá, la cámara. Pero el ángulo que, donde estaba puesta la cámara, sí veía exactamente, ajá, encima de la tina de baño. Fíjate las coincidencias que uno se va encontrando a través del tiempo. No, yo te lo digo honestamente, es la primera vez que escucho lo de las cámaras. Yo no sabía, yo sabía del comportamiento de Asael por un pariente mío que hemos estado platicando por años, o sea, años, sí, años, de, ajá, lo que él, cómo lo miraba él, cómo se comportaba cuando llegaba a la casa de mi mamá allá en Monterrey. Entonces, por eso a él se le hacía muy difícil convertirse de la luz del mundo por todo lo que él había visto, pero yo no tenía idea de, o sea, sí sabía que le habían dado, cuando yo me caso con el güero, sí sabía que le habían dado la herencia a su papá antes, sabía que se le había revelado, no sabía por qué, nunca me dijeron el por qué. Anda, sí, esa es la famosa casa. Así es. ¿Estás hablando de esa casa? Esa, ¿sí?, era casa de mis padres, sudor de mi papá de muchos, wow, años, allá en Monterrey, y se la regalaron. Bueno, no estaba así, la remodelaron. No estaba así. No, estaba un poquito más sencilla. Más sencilla. Pero era muy grande, era grande, muy grande, dos pisos. Sí. Tres pisos, sí, sí, tenía como 8 o 9 recámaras, o sea, era un trabajo de está cerca de ahí de la fundidora. De la fundidora, el parque fundidora, sí, y obviamente ellos lo a unas cuadras de la iglesia de Niño Artillero, precisamente. Sí, o sea, cuando empiezan a hacer el templo de la colonia Niño Artillero, pues obviamente no tenía él dónde llegar, y mi papá se acaba de bautizar. Entonces, es como un alma nueva, todo quieren dar, ¿verdad? Entonces, da el templo y se viene sin nada, con todos sus hijos para acá, a comenzar desde nuevo, desde cero. ¿Tú tienes parentesco con los Castillo de San Antonio, Texas? No. ¿No? ¿O son otros Castillo entonces? Sí. No tengo, pero sí, esta es la famosa casa que luego de casada fui a verla y me trajo mucha, mucha tristeza, porque aunque uno no, o sea, no, es difícil de creer. Yo tenía 3 años y medio cuando salí de esa casa y en mi mente a los 3 años, tú no me crees, pero yo recuerdo cómo era la sala, cómo era el comedor, y yo le cuento a mi mamá cosas de ella, pero ¿cómo te puedes acordar si estaba muy niña? Es que yo me acuerdo, tal vez porque fue algo tan impactante de empacar y vámonos, o sea, ya la dimos, ya no tenemos nada. Y como todos nosotros habíamos nacido en Estados Unidos, porque mis papás, mi papá era muy inteligente, o sea, se cruzaba la frontera y mi mamá se aliviaba en Laredo, en Houston, en McAllen, así yo, para poder que nosotros tuviéramos esta doble nacionalidad. Se lo agradezco infinitamente, pero a la hora ya de dar la casa, venirnos a este país sin nada, y a veces yo me he puesto, no creas, ay, me voy a poner emocional, discúlpame, me pongo yo porque veo esta casa y me pongo yo a pensar y digo, ¿qué hubiese sido de mi vida si me hubiera quedado ahí? Si esa casa no lo hubieran regalado, si no nos hubiéramos venido a Estados Unidos. Y esta pregunta se la hice ahora que fui en diciembre. Pude convivir con mis medias hermanas que me llevan más de 20 años, y por cuestiones de la iglesia no nos hablábamos, y por cuestiones que ellos son de un otro matrimonio y de mi mamá de otro matrimonio, y siempre vivíamos apartados. Pero qué bonito que ahora no, mi papá tiene 13 años que ya falleció, y
Y yo quiero unirme con mis hermanas, yo quiero conocerlas, aunque me lleven muchísimos años, y por medio de estar preguntándoles a mis hermanas y a mi prima, yo le hago esta pregunta a ella y me dice, les digo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Y me contestó tan bonito una prima mía y me dice, hubieras sido lo mismo, porque tu papá y tu mamá, aquí donde sea, iban a ser iguales, hubieran sido mujeres profesionales, porque mi tío eso quería, que fueran profesionistas. Y le digo yo, sí, en eso tiene razón, pero yo creo que no hubiera pasado yo lo que pasé. O sea, no me hubiera casado chica, hubiera disfrutado mi juventud, hubiera disfrutado a mi papá. Siento que no disfruté mi juventud. O sea, se me fue de las manos, me convertí en una señora a los 15 años y no viví mi juventud, no viví realmente como debería de haber sido. Entonces, por eso esta casa me trae un poquito de melancolía, porque digo, ¿qué hubiese pasado? Éramos tan felices en esa casa ahí, si nos hubiéramos quedado ahí y no nos hubiéramos venido a Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado? Te hubieras graduado en el TEC de Monterrey también. Me tocó estudiar en un verano. No, era de la elite. Sí, me tocó estudiar un verano, fui para allá, cuando estaba haciendo mi bachillerato, fui para allá y siempre que voy a Monterrey, no sé, me trae mucha melancolía, por eso puse una foto de mi blog, que fue ahora que fui para Monterrey, tengo una hermana que le gusta escalar montañas y por primera vez en mi vida escalé una montaña y vi todo Monterrey y fue como un momento de reflexión. ¿Desde el Cerro de la Silla? El Cerro de la Silla. Vi toda la ciudad de Monterrey y me entró una nostalgia porque dije, todo esto tuvieron que dejar mis padres para darnos un mejor futuro a nosotros. Todo lo que ellos sacrificaron, no ver esta ciudad crecer, porque Monterrey es ahorita un imperio grandísimo a comparación como era 20 años. Todo, sí, lo que tuvieron. Ya superó que, a Guadalajara en, sí, en urbanismo. O sea, es grandísimo. En la industria también. En la industria, todo lo la que cultura, han tenido, todo lo, sí, que tuvieron. ¿Qué trabajo? O sea, mi papá era un banquero, tenía su profesión allá en Monterrey, todo lo que él tuvo que sacrificar, como muchas personas que emigran a Estados Unidos y sacrifican muchas cosas y se vienen, pero ¿a causa de qué? O sea, el cabrito al pastor tuvo que dejarlo también. Todo lo tuvo que dejar, pero sí. Fue, yo creo que ahorita, si estuviera mi papá, obviamente tengo la certeza que estuviera muy, muy orgulloso de lo que me he convertido. Yo creo que su sacrificio no fue en vano. He sabido valorar el sacrificio de él por medio de mi educación, he seguido estudiando y ahorita empoderando a estas mujeres que están silenciadas. Ese es mi motivo, mi motivo por seguir hablando. Mi, sí, motivo de estar aquí ahorita, de decir, yo soy un claro ejemplo. Si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. ¿Qué te detiene? No tengas miedo. ¿Que te va a dejar de hablar la familia? Sí, pero vas a encontrar una nueva familia que te va a apoyar. Que piensas que vives en esta burbuja y ya no vas a tener vida ni futuro. Mientras tú te sigas metiendo en esa burbuja, van a venir depresiones, ansiedad. Hay que salir de esa burbuja y poquito a poco. Hay que romper las rejas de la prisión. Hay que romper esas cadenas que nos tenían atadas y hay que hablar, hay que tener voz y usar estos canales, usar a las personas. O sea, yo en la última entrevista, no te miento, me agregaron a personas al Face que ni conozco, pero miraba que tenían amigos en común y los agregaba. Y me empezaron a mandar mensajes y decía yo, wow, yo nunca, te lo digo honestamente, cuando yo estaba atravesando esos traumas, porque yo les llamo traumas en mi vida, jamás pensé que llegaría este día hoy por hoy y que yo podía estar de pie y contando como te lo estoy contando. O sea, llegó un punto de mi vida que lo voy a contar en mi blog, como te dije, yo traté de quitarme la vida en mis 18 años. Me metí más de 50 pastillas, me tuvieron que hacer un lavado de estómago. Fue algo terrible
y todo por la opresión que estaba yo sintiendo de haber cometido pues el acto de adulterio, ¿verdad? Entonces, fueron muchas, muchas cosas por las que tuve que pasar, que voy a seguir contando en el blog porque me gusta escribirlas y detalladamente para que se lo imaginen ustedes como es, son las cosas. Me gusta elaborar, me gusta contar exactamente como fueron las cosas, que ustedes mismos se lo vayan imaginando. Entonces vienen más segmentos en el blog, viene el suicidio, el intento del suicidio, viene la trampa de cómo yo caí para poder que él se quedara, pues le dieran su libertad en la iglesia, vienen los chantajes de tantos ministros al silencio, sí, y viene la marca de adúltera por más de 20 años, y aunque uno empieza a ejercer estas carreras y tratar de borrar algo que hice más de 20 años y que me vean o por hoy por lo que soy, nunca. No, nunca es algo curioso, Judith. Una falla en una mujer dentro de la luz del mundo nunca se va a limpiar. Sin embargo, y con vergüenza lo digo, yo también fui ministro encargado de una iglesia en Guadalajara, pero tenemos el aleccionamiento de siempre dejar que la mujer lleve la carga. El hombre puede, no digo puede, sino adultera y tiene aventuras aquí y allá. Ah, eso es una debilidad de los hombres, hermana. Perdónela, perdónelo. Usted recíbalo, esa es la cruz que Dios le ha dado. Ese era el consejo de los ministros a las hermanas cuando sus maridos adulteran. No dije adulteraban, porque todos, nadie en la luz del mundo puede decir yo no estoy libre de pecado. Lo sé porque todos tenemos cola que nos pisen. Así es. Pero prácticamente porque fue en esa familia, fue más mi castigo porque fue en esa familia. Si hubiera sido con Melanguito Peladito, con cualquiera, hubiera sido muy diferente, pero como fue ahí en esa familia, fue más mi cruz, fue más mi calvario, fue más cosas, muchísimas cosas que tengo que contar, que cuando ya venga el blog ya lo van a ver, que he tenido que pasar, la verdad ha sido, yo no te puedo decir estoy bien, no, o sea, yo, si tú ves todos mis títulos que tengo, yo me he refugiado en la escuela, es mi manera de mantenerme ocupada, de controlar mi depresión, mi ansiedad, todos mis problemas, la escuela, con eso me mantengo ocupada. Qué bonito, ¿no? O sea, dice, me contó un amigo con el que apenas hablé y me dice, pues qué bonito hábito agarraste, ojalá hubieran todos que agarraran ese hábito, pero muchos pues se refugian en el alcohol, en las drogas, en X cosas, ¿no? Pero qué bonito que pueda yo educar a otras personas con lo que yo he estado aprendiendo todos estos años académicos, y mucha gente no lo sabe, o mucha gente nunca agarra un libro, o mucha gente no sabe lo que está pasando realmente, pero no crean, yo no soy la primera feminista hablando de religión, hay muchísimas, o sea, hay muchísimas personas que han estado hablando y se han levantado contra las iglesias musulmanas, protestantes, muchísimas, o sea, ahorita esto se da y yo quiero, o sea, yo realmente le puse el hashtag I am mujerista porque dicen que la última ola se dio por los feminicidios que empezaron a haber, ¿verdad? Y qué bueno que comencemos esta nueva ola de I am mujerista para defender los derechos de la mujer en la religión, de los abusos, de todo lo que está pasando, y yo sé que nuestra voz se va a escuchar. De hecho, estaba hablando con una compañera ayer y le dije, a mí me obligaron a casarme a los 15 años, hay que empezar a averiguar si hay una ley que pueda proteger a los jóvenes, que aunque sus padres los forcen o los papás firmen,
¿Por qué no puede entrar el departamento del CPS, ¿verdad?, de niños, averiguar el caso primero, qué está pasando antes de que un matrimonio suceda? Qué bonito sería, ¿no?, que vamos a ver, ¿por qué la vas a obligar a que se case? Yo no, o sea, ¿cómo un juez permitió ese matrimonio de 15 años? ¿Y cuántos matrimonios no habrá también así tan jovencitos? O sea, yo ahora me pongo, estudié mi bachillerato en ciencias políticas, justicia criminal, trabajé con muchos abogados y dije, ¿por qué permitieron eso? ¿Por qué nadie habló y dijo, pues, ¿qué está pasando aquí? Vamos a hablarle al departamento de niños que haga una investigación. ¿Por qué se está casando tan niña? O sea, hay que alzar la voz. Concientizar, sí, a las mujeres. Ser conscientes y ojalá que con este movimiento que estamos haciendo y que tenemos, no nomás este movimiento es de mujeres, sino de varones también que han sufrido, y ojalá que levantemos esta conciencia y que podamos abrirle los ojos también a nuestros alcaldes, hasta nuestros gobernadores, para que empiecen a ver leyes que protejan a los niños de cosas así, que no permitan que se casen tan chicas. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo que está pasando. Que digan, ay, porque está embarazada. Ese no es un pretexto para que se case una joven a los 15 años. O sea, tiene que haber una ley, y ojalá que, yo tengo muchos amigos legisladores, senadores, que yo les mandé el enlace, ojalá que lo vean, y ese es un llamado de atención para mis amigos abogados, legisladores, senadores, hay que actuar, hay que hacer algo, una proposición para nuestras leyes, y que hay que proteger a la juventud de actos así para que no se vuelva a repetir el caso. O sea, siempre le tiene que pasar a alguien para que aprendan y que no vuelva a pasar. Una pregunta, Judith, ¿estás hablando de que te estás comunicando con legisladores aquí en Estados Unidos o en México? Aquí en Estados Unidos. Perfecto, perfecto, uh-huh. Perfecto. Mira, de alguna forma les tenemos que cortar su flujo o su práctica, ¿cómo se dice? Criminal. Criminal. Ya sea cuando tú embarazas a una niña de 14 años y esta persona tiene 20, 22 años, that's statutory rape. No sé cómo traducirlo al español, pero ese es un crimen. Ahora, si la iglesia lo quiere tapar a través del matrimonio, eso no deja de ser un crimen. Sí, pero yo digo, si no hubo abuso, si no hay un embarazo, y solamente como en mi caso, que fui forzada a casarme simplemente porque sí, ¿verdad? Porque hubo un acto de fornicación, ¿verdad? O de abuso. La iglesia lo puso como fornicación, obviamente. ¿Por qué me obligaron a casarme a esa edad? Una pregunta, ¿ese acto fue aquí en Estados Unidos o en México? ¿Aquí? Aquí. Sí sabes, lógicamente que sabes, eres licenciada. Sí sabes que la ley para una violación de menores se extiende hasta 40 años. Sí. Sí sabes eso, ¿verdad? You know that you have a case, right? Sí. Claro. I'm not an attorney and I'm not... mi sugerencia es que estás esperando, lógicamente es mi opinión personal nada más. Sí, claro. Pero ese es punto y aparte mi caso, yo lo que quiero es establecer una ley que apoye a las niñas, que no permita que se casen a esta edad, uh-huh. y que entre el departamento de niños a cuidarlos. Correcto. Sí, que no sean los padres los que decidan. Que no sean los situación. Padres que forcen esta situación. Exacto. Correcto, sí es. Correcto. Yo te apoyo en eso. Tienes mi voto. No tengo ninguna duda que esta información que estás dando, Judith, le va a servir a muchísimas personas. Una vez que ponemos la diferencia de una boda entre los Joaquines, la familia real, entre comillas, que son más... En algún momento perteneciste a ellos, o voy a refrenarme de decir ciertas palabras, a lo que es el hermano común,
al que llega y da su ofrenda, su diezmo, ofrendas especiales, día y noche son ofrendas especiales, más ahorita. Ahorita los están casi obligando a dar ofrendas porque, aunque ustedes comentaron hace rato que no se iba a terminar la luz del mundo, Joel, vienen... Nuevamente interrumpo que me acordé de algo. Por favor, adelante. Mi padre durmió hace 13 años allá en Lulín y tenía un rancho, ¿verdad? Muy bonito. Mi mamá lo vende, se viene para acá, empieza a pasar esto y el ministro, y yo tengo textos que luego te mando, del ministro donde le está pidiendo dinero a mi mamá. Y me le pongo yo al ministro y al tú por tú con él, porque él sabe con quién se mete, ¿no? Entonces él sabe que yo soy de armas tomar. Y le empiezo yo a decir, digo, pues que no la iglesia tiene que cuidar de las viudas, porque usted le está quitando el dinero a mi madre, si ni los hijos se lo quitamos. Ninguno de mis hijos ha pedido, oiga, a mamá, denos la mitad de la herencia que dejó, repártela con todos sus 6 hijos. Nunca le hemos pedido a mi mamá la mitad de la herencia. Sin embargo, este ministro sí le pidió a mi mamá dinero y yo le empiezo a mensajear cómo es posible que un ministro, en vez de cuidar de la iglesia, le esté exigiendo dinero a mi mamá. Le digo, ¿sabe que está cometiendo? Le digo, algo terrible, le digo, le está robando dinero a mi mamá. ¿Y para qué lo va a utilizar? Intento de extorsión, correcto. Le digo, ¿para qué lo va? Sí, le dije, yo lo puedo acusar, le puedo hacer esto y esto y esto. A los 5 minutos, yo no sé, me imagino que le habló a mi mamá, no sé qué le dijo. Para los 5 minutos, él me manda un mensaje de texto, no te preocupes, ya le dije a tu mamá que no le voy a pedir nada, que no va a haber problemas, no te preocupes. Y no, o sea, no le llegó a pedir, pero yo tuve que ponerme ahí, porque si no, mi mamá todavía me habla, ¿qué hago? Le digo, no, es que usted no dé nada, usted ya da suficiente dando su diezmo, y ya no tiene que dar más, si es una mujer viuda, usted la deben de ayudar, la iglesia la debe de ayudar, debe de estar ahí apoyándola, pero no. Sí, Judith, no todas las personas, las viudas que se quedan solas, son apoyadas, lo sé. Tienen el lujo de tener una hija licenciada. Entonces, si tú lograste evitar que extorsionaran o intentar, es un legal, nuevamente, no, I am not an attorney. And I'm aquí not, se llama como blackmail, ¿verdad? I'm not practicing no. Blackmailing, correcto, uh-huh. Es la determinación correcta, es un blackmail, o si es ya forzado, es un intento de extorsión, lógicamente. Entonces, no todas las familias, no todos los hermanos que se quedan solos tienen el lujo de tener un hijo licenciado o que sepa de leyes y que sea defensor de sus padres. Por lo regular, ellos se dirigen a personas vulnerables de las cuales ellos saben. Que tienen un alto índice de desterrarlos de su dinero. Adelante, por favor. Sí, yo siento que no... que se aprovechan de las personas que no saben, ¿no? Y igual esto sucede porque congelan todas las cuentas de la iglesia, o sea, están congeladas y tenían que juntar la fianza que se tenía que pagar o pagarle al otro abogado que tenían que, y como está todas las cuentas congeladas, entonces empiezan a pedir dinero por aquí, dinero por allá, dinero por acá, con hermanos que saben que tienen o propiedades o dinero, con el fin de decir, en 6 meses te lo regreso, ya que se soluciona el problema, te lo regreso. Y yo supe de hermanos que sí, después de 6-8 meses, prestaron una cantidad fuerte y a la iglesia para este caso, y sí, un año después se lo regresaron, ¿verdad? Pero qué mala onda, que se aprovechen de la fe. Yo tengo una mejor alternativa, que vendan esa casa. No, ¿cómo se van a deshacer de sus... ¿Vendan esa casa de Chapala?
le sacan, qué sé yo, unos 800 mil, un millón de dólares, y con eso solucionan sus problemas monetarios, que a estas alturas, a través de casi 100 años de arrancarle el dinero a los hermanos de banca, les debería de dar vergüenza andar pidiendo dinero a los hermanos prestado para salir de sus problemas. Nosotros, es que siento yo, mira, yo siento que, como en cualquier familia, vamos a hablar claramente, como en cualquier familia, cuando hay un problema familiar, tú vas a cuidar lo tuyo. Ahora, yo tengo entendido por medios internos que cuando se va Samuel, todas sus propiedades son distribuidas entre todos sus hijos. Entonces, cada quien va a cuidar su propiedad, cada quien va a cuidar lo suyo. Obviamente no se quieren deshacer de lo suyo. Ahora, ese es tu problema. Haz de cuenta, yo siento honestamente que no era problema de Benjamín, no era problema de Uziel, no era problema que ellos están cuidando lo de él, de Atlaí. Ese es problema de su esposa Alma y sus hijos, y que ella se lo resuelva como es. Porque nosotros, mira, estamos limpios de pecado y no estamos en la cárcel, y nosotros nos vamos a cuidar y nos vamos a esconder, y mientras nosotros no estemos presos vamos a disfrutar. Es lógico y obvio que eso es lo que está pasando, ¿verdad? Y por eso, o sea, congelan las cuentas y tienen que recluir a otras alternativas para juntar el dinero, porque cada quien está cuidando su propiedad. Judith, ¿qué te parece esta alternativa? Joaquín Village en Big Bear. Ay, a mí me tocó ir ahí, la que tiene, son cabañitas, ¿verdad? Atrás. Exactamente. Sí, a mí me tocó ir ahí. La entrada, mira. Anda, de esas cabañitas me tocó ir. La que tanto decían los Joaquinas que no existía, la que Xochitl Martin mencionó en HBO, y ellos negaron la existencia de estas propiedades. Aquí las tienes enfrente de ti, y aquí tienes otra persona que acaba de decir. A mí me tocó ir cuando estaba casada ahí. Yo fui ahí. Así existen. De hecho, son vecinos, no sé si a un lado o atrás. Vive Oscar de la Hoya atrás. Y siempre les mandaba a callar, porque tiraban unas fiestas grandísimas los Joaquín, y Oscar de la Hoya siempre se enojaba. Entonces, de vecino tienen a Oscar de la Hoya. Estas propiedades sí existen. A mí me tocó ir, la verdad que sí. Oscar de la Hoya, si estás escuchando esta transmisión, te invito a este canal, mano, porque necesitamos escuchar de ti. ¿Tú anduviste en ese jam? No, ya no me tocó esos lujos a mí. Yo, haz de cuenta que recibí las primeras migajas. Ya esos lujos no. ¿Algún día tuviste en tu mano algún tipo de joyerías como esta, la que se compró una zona ahí en Beverly Hills, uno tras otro? Llevaba 100 mil dólares en la bolsa. Llegó a Beverly Hills y se compró un reloj de esos que yo lo busqué en el internet, y el precio mínimo son 16 mil dólares. Ahora en Beverly Hills, imagínate cuánto cuesta. Estamos hablando, no sé, posiblemente lo doble. Mira, el güero tenía Rolex, el güero tenía joyas caras, el güero tenía monedas de esas que están guardaditas como en un vidrio, porque son como... ¿Ah? Únicas monedas de oro de México, únicas guardadas, las tenía bien guardaditas en una caja fuerte que teníamos en la casa allá de Guadalajara. Entonces tenía cosas caritas ahí escondidas. Una pregunta, ¿algún día tú visitaste esa casa? Esa, no sé, ¿es en Chapala o dónde es? Joel Silva, si nos puedes ayudar aquí. Esta está aquí en La Baja. Está en Baja California, no. Enfrente del mar, enfrentito del mar. No, esa no la conozco. Es un fraccionamiento que se llama San Antonio del Mar. Está entre Tijuana y Playas de Rosarito. Pero te cuento un chisme. Hace 3 años, 2 años y medio, 2 años, 3 años, sí. Fui de vacaciones apenas reciente a Guadalajara. Fui de vacaciones a Guadalajara. Y fui a Puerto Vallarta, y yo
agarré un Airbnb sin saber, ¿no? Agarré un Airbnb, lo pagué, como 500, me cobraron ya con taxa como $600 por la semana, un Airbnb. Cuando voy llegando, para mi sorpresa, sin saberlo, las cosas y las casualidades de la vida, era la casa de Uciel, y la tienen en Airbnb, allá en Puerto Vallarta, y son tres casas. ¿Cuál de las casas fuiste? ¿La que está en los escalones arriba? Ándale, esa mera. Frente a Canapas. Sí, yo conozco esa casa. Sí, son como tres casas, sí. Y luego una alberca grandísima que tiene forma de S. S, una S. Ajá. Así es. Fíjate. Casualidades de la vida. Le digo, si hubieran sabido que me la están rentando a mí, yo creo que no me la rentan. Yo no sé quién es su agente que le está rentando, pero ahorita como están vacías las casas, para lo que están haciendo es que las ponen en Airbnb y al público las están rentando, tienen alguien que las limpie y así están sacando pues dinero como quiera. Sí. Sí, mira, esto sucede muy seguido cuando hay escándalos a nivel nacional. Te voy a dar un algo que yo viví. En algún momento, cuando yo estaba en el colegio, cuando estaba en la universidad, yo tuve una novia de Culiacán, y fui a visitarla yo allá a Culiacán, Sinaloa, y en ese tiempo acababa de pasar el caso de Caro Quintero. Caro Quintero vivía en una mansión, tenía una mansión grandísima en Culiacán. Entonces, cuando a él lo arrestaron y lo metieron a la cárcel, esa casa la agarraron de museo, o era un tour para la gente que llegaba a Culiacán. Nadie, absolutamente nadie que estuviera en sus cinco sentidos, quería comprar la casa. Y estamos hablando de una mansión, estás hablando de una casa muy, muy bonita, muy hermosa. Tenía un diseño como árabe, más o menos árabe. Estamos hablando de hace mucho tiempo. Pero sí me acuerdo que tenía un diseño árabe. Nosotros fuimos a esa casa, pagamos por entrar, no me acuerdo cuál fue el valor de la entrada, y nos dieron un tour totalmente vacía. Entonces, cuando pasa un escándalo de una figura pública que fue detenida y la meten a la cárcel por tráfico, violación de niños, algo muy vergonzoso, entonces este tipo de construcciones se quedan vacías. No hay nadie en sus cinco sentidos que quiera llegar a comprar esa propiedad o a rentar esa propiedad, porque automáticamente son figuras públicas, estarían relacionados con lo que haya, con el historial que haya pasado en ese tipo de construcciones. Entonces, por eso las están rentando, te digo, la mayoría de las propiedades que yo me he dado cuenta, las están rentando para, pues, como quiera, estar. Qué bonita estrategia, ¿no? O sea, están sacando dinero por aquí, sacando dinero para qué, sobrevivir, dicen ellos, hay que seguir sobreviviendo. Ya se están saliendo más hermanos de la iglesia, ya está llegando menos al bolsillo, pues hay que sobrevivir de otra manera, ¿verdad? Correcto. Ya los hermanos, hace rato mencionabas tú, Judí, hace rato mencionaba Joel Silva, que esto no se iba a acabar, pero a través de la información que nosotros le damos al público a través de estos canales, y hay muchos canales más y más canales que se están abriendo, entonces nosotros llegamos a la mente de los hermanos de banca, le sembramos una semilla y mantenemos esa semilla un programa a la vez, y ellos están abriendo los ojos. No me vas a creer, pero durante la madrugada a mí me aparecen muchas nuevas, y te estoy hablando en los cientos, muchas nuevas vistas, que entró la gente a escuchar los testimonios, y eso me sucede durante las horas de la noche.
llega el momento, va a llegar el momento que van a tener las fuerzas, así como tú, de decir, yo me retiro, no quiero saber nada de esto, y es el mensaje que nosotros les mandamos a través de este tipo de transmisiones. Ustedes no necesitan dar un centavo más a esta familia que los ha extorsionado, los ha abusado durante tanto tiempo. Ya no necesitan ustedes dar un centavo más. No me importa en qué país estás, no me importa cuál sea el valor de tu moneda, no me importa si eres rico o eres pobre o eres de clase media. Si estás dentro de la luz del mundo, ya esta familia juntó tanto durante casi 100 años que ellos pueden vivir sin ningún problema las próximas 10 generaciones de tantas propiedades que tienen sin necesidad de un centavo tuyo. Adelante. Ni que trabajen de gratis tampoco. O sea, yo muchas veces he contado en la otra entrevista también que como tengo mi negocio de flores, me utilizaban para hacer muchas cosas en la iglesia y gratis. Y tuve una vez que hasta recién operada. Con un Dios le pagué, ya estaba todo pagado. No, es que ellos. Es una bendición. Sí. Una bendición. Un privilegio. Un privilegio. O te dan un pasecito si es una ocasión especial para que estés en primera banca y no tengas que hacer fila, ¿verdad? Esa es tu bendición, pero no tienen por qué trabajar de gratis, porque te estás descuidando a tu familia. Estás todo el día trabajando y no estás conviviendo con tu familia. Son momentos que te están quitando de estar con tu familia, de convivir con tu familia, de ver a tus hijos crecer. Son momentos que se te van a ir, y cuando ya llegues a grande y tus hijos estén grandes, van a tener ese resentimiento de decir, tú nunca estuviste ahí, tú siempre estabas ocupado en la iglesia, tú no me dedicabas tiempo. O sea, yo he escuchado hijos de encargados y de pastores que dicen, mi papá nunca estuvo ahí, mi papá siempre estaba atendiendo la iglesia, nunca nos ponía atención, o sea, jamás estaban ahí. Entonces, estas son las consecuencias de estar al 100 metido a la iglesia y estar abandonando a tu familia. Entonces, qué bonito que a través de estos canales, pues, vayan abriendo los ojos, vayan abriendo. O sea, yo realmente te lo vuelvo a recalcar, mi movimiento es para las mujeres, empoderarlas, ayudarlas, contar mi vida, contar lo que yo he pasado. Y muchos me han preguntado y me dicen, ¿por qué no te puedes salir y ya apartarte? Calladito. Y estar calladita nada. Y... Sí. Y nadie te va a molestar y tú no molestas a nadie, y el amor a la paz ajena y respeta, y que yo todavía voy. Y me he preguntado, sí, y digo, ¿por qué? ¿Por qué todavía? ¿Por qué no puedo ser así? Porque yo fui afectada, y hasta que yo vea que se haga justicia con lo que pasó conmigo, yo creo que ya voy a estar en paz. Correcto. Hasta que yo vea que ya haya una justicia por esa persona o personas que me hicieron daño, voy a tener esa paz tranquila. Yo creo que esa va a ser mi terapia. Y ya voy a poder cerrar ese capítulo de mi vida. Y ya. Si nosotros cerráramos el capítulo de nuestra vida, Judith, hay no sé cuántos cientos de familiares de nosotros que seguirían siendo abusados. En algún momento me ha pasado la idea de entender que yo le he estado metiendo muchísimo tiempo a este canal, y incluso he descuidado otras áreas de mi vida, de las cuales no las voy a mencionar en el momento, lógicamente. Yo tenía una vida normal, yo ya tenía 30 años afuera, pero llega el momento de que de alguna forma algo por dentro de ti se vuelve a encender y dices, todas las injusticias que cometieron en contra de mi familia, entonces ahorita sí ya tengo la voz, ya tengo la forma de comunicarme con el resto de las personas para que ellos abran los ojos y se salgan de esa secta o de ese cartel
llamado La Luz del Mundo, que no es una iglesia cristiana. Ya les poníamos a ustedes en la pantalla de la forma como el ex esposo de Judith se refería a la familia Joaquín, que tenían que estar en secrecía para que el resto de las personas no se dieran cuenta la realidad de exactamente quién era los Joaquines. Había algo que estaba yo leyendo aquí en tu una de las redacciones que me mandaste, que en las fiestas de ellos tomaban como cualquier otra persona. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso, por favor? Mira, la primera vez que yo tomé, todavía ni tenía los 21, era menor de edad, fue cuando fuimos a ese parque de Disney. Y fuimos al parque de Epcot, que si lo conoces, tiene de todos lugares del mundo, ¿verdad? Entonces llegamos a la Torre Eiffel, todo se trata de París, y tenían un carrito que estaban dando champaña. No, pues se les ocurre que a comprarnos champaña para todos antes de entrar a ver el show, y todos estábamos tomando champaña. Y yo a mis 16 años tomando champaña y dije yo, ok, es lo más normal del mundo, dije yo, ok. Y no me acuerdo que él nomás me dijo, no te espantes, nosotros tenemos privilegios y esto es lo más normal, tú tranquila, tú disfruta. O sea, siempre me decía lo mismo, tranquila, disfruta, quédate calladita, tranquila y disfruta. Nunca se me van a olvidar esas palabras, tranquila, calladita y disfruta. Dije yo, ok. Pero ¿sabes? Dije, ¿sabes cuántas cervezas yo no me tomé porque pensé que era pecado? Discúlpame, pero me llega un poco de es cómico de lo que uno se tuvo que ¿cómo se dice? Privar. Privar, sí. Uh-huh. Cuando para ellos era lo más normal del mundo, orgías, alcohol, mariachi, música, lógicamente porque yo vengo del tiempo de Samuel y me lo sé absolutamente todo. Una de las muchachitas que llevaban a esas fiestas a través de los años terminó siendo mi pareja y me dijo absolutamente todo. No nada más eso, sino me trajo un grupo bastante grande de lo que el cual yo fui testigo de las conversaciones de ese grupo y de cómo se referían a él, que en algún tiempo le decían o el hermano o el siervo de Dios, y en ese grupo del cual yo fui testigo le decían perro, desgraciado, sapo, maldito, me violó, fue algo, yo no creo que algún día se me vaya a borrar de la mente. Entonces de tanto que nosotros nos privamos, oye, de tomarnos una cerveza de vez en cuando, incluso, no voy a hablar de la Biblia, pero ahora estás corroborando que ellos lo hacían impunemente, lo hacían sí, impunemente. Sin ninguno, o sea, para ellos no era malo, o sea, si había otros hermanos o ministros o encargados, obviamente no lo hacían, porque hay que aparentar santidad a Jesucristo, ¿no? Como están poniendo en los templos ahora. Pero entre el círculo familiar, si nomás era la pura familia, se podía hacer lo que sea porque de ahí no iba a salir. Bueno, ahora está saliendo, ¿verdad? Porque yo ya salí, pero pues sí. Sí, sabemos muchas cosas. Sabemos de otra esposa de otro Joaquín que ya tienen mucho tiempo separados y solamente estamos esperando que se comunique de alguna forma con nosotros para dar su testimonio. ¿Cuándo? No sabemos cuándo, me imagino que se toman su tiempo. No es fácil salir de ahí y después salir al público. Por lo regular es una fase que se toma, te sales, te desprogramas. En un tiempo tienes miedo, pero una vez que sales a públicamente, ese miedo se te va quitando poco a poco. Hasta que no creas, a mí, mira, el año pasado me querían entrevistar, quería que fuera parte de estos documentales. Yo tenía miedo, como dices tú, tenía miedo porque tengo hijos y esa familia, yo vi cosas muy poderosas. O sea, ellos pueden llegar a matarte.
O sea, ellos pueden contratar a alguien y llegar a matarte. Así. Entonces, yo tenía miedo por mi vida. Hay gente que le son muy leales a ellos. Tenía muchísimo miedo y no quería. Fue a través de mi doctorado que empecé, que ya me decían, tienes que empezar a escribir tu tesis, ya te falta menos y tienes que presentar algo. Y yo decía, pues, ¿qué voy a escribir? Y también estoy muy enfocada en el idioma de español, cómo enseñarle a los de herencia. Y tuve una clase el año pasado y como que quise hacer una investigación de ahí, pero no me apasionaba. Decía yo, es que no. Hasta que toca este año en agosto, que me toca la clase de feminismo y empieza la primera palabra que dijo la maestra fue, les digo desde ahorita que al pisar este salón, sus mentes va a cambiar cuando salgan. Van a ser otros. Van a ser otros alumnos porque se van a enterar de cosas que tal vez no sabían que estaban pasando. Y lo primero que empezamos a ver fue esto de la mujer en la religión. Y dije, wow, ya hay mi tema. Ya no se va a hablar más, ya hablé mi tema, de esto va a ser, de esto me voy a especializar. Y empecé a hacer muchas investigaciones y una pila de mujeres que han hablado de muchas, digo, protestantes, mormón, hubo un estudio de los mormones que una mujer se reveló y ha hablado de todo lo que se vive en los mormones, o sea, muchos estudios de muchas religiones de mujeres, de lo que han pasado, y qué bonito que sea la primera que yo escriba un papel académico, porque se han publicado cosas, están en los noticieros, pero no se ha publicado un papel de investigación académico sobre la iglesia. Y qué bonita tarea me ha tocado a mí, ¿verdad? Le digo, es un papel muy grande, una responsabilidad muy grande, porque tengo que mucho de qué hablar y qué indagar, pero ojalá que con esto le dé ánimos a muchas más mujeres que están calladas y que puedan hablar y que ya hablando, pues nada te va a pasar. Nada te va a pasar y te vas a sentir aliviada, vas a encontrar, como dije en la presentación, una voz, vas a encontrar tu identidad, tu felicidad, vas a encontrar otra vida muy, muy diferente al hablar. Vas a sacar todos esos años que te han estado calcomiendo por dentro, ¿verdad? Quitándote tu felicidad, tu identidad. Y vas a empezar a hallar quién realmente eres tú. Y nuevamente te agradezco que me hayas tomado en cuenta, me contactaste rápido y sin duda dije que sí, porque es el Día de la Mujer y hay que valorar a la mujer, no nomás hoy, todos los días, pero hay que educarla y saber y ser conciencia de lo que está pasando. Realmente te lo agradezco y pues como te digo, ojalá que se puedan unir, que no me vean como soy una amiga, soy una consejera, estoy aquí para apoyar, contáctenme en mis redes sociales, en mi blog, escribe lo que ustedes quieran, yo estoy aquí para escucharlos, apoyarlos, cuenten conmigo para lo que quieran. Sí, mira, ha sido un placer para mí tenerte en este canal, Judy. No te imaginas lo importante es que hayas hablado hoy y le mandes ese mensaje tan sublime para las mujeres en el Día Internacional de las Mujeres y tu experiencia dentro de la familia Joaquín y lo que nos has platicado ahora. En referencia a las personas que todavía tienen miedo a hablar, déjenme decirles y me voy a dirigir especialmente a las personas que viven dentro de Estados Unidos. El sistema policíaco en toda la nación de Estados Unidos, ellos tienen ciertas palabras códigos que tienen en su sistema. Entonces, si en algún momento ustedes se verían amenazados por algún miembro de la Luz del Mundo, o se sienten hostigados por ellos, o en algún momento hay una amenaza de algún miembro de la Luz del Mundo, lo único que tienen que hacer ustedes es marcar el 911 y se van a dar cuenta de la respuesta tan rápida y eficaz que da la policía, primero que nada, la policía en cualquier suceso, mientras ustedes
hablen en el teléfono, expresen la palabra la luz del mundo. Casi en un minuto y medio, a su casa se les va a aparecer unas, qué sé yo, 10, 15, 20 patrullas. Hay ciertos grupos radicales, religiosos existentes, no nada más allá en el Medio Oriente, sino que nosotros, les voy a dar un ejemplo rapidito. Dentro de Estados Unidos hay gente que es... o si no es miembro de Al Qaeda, pero aprueban las prácticas del grupo radical terrorista Al Qaeda. Entonces, dentro de la nación de Estados Unidos, hay grupos radicales que son categorizan bajo grupos terroristas domésticos, de los cuales no se han revelado no se han dado a conocer a través de sus hechos. Lo único que yo les puedo decir a ustedes, que si en algún momento ustedes se ven amenazados a través de un texto, una llamada, un correo electrónico de algún miembro de la Luz del Mundo, automáticamente llámele a la policía de donde ustedes estén, o nos pueden contactar a nosotros para que de alguna forma nosotros les ayudemos a ustedes a contactar a la policía. Judith, no sabes, has encontrado, sí sabes, eres una persona inteligente, eres una persona que tiene un alto nivel educativo, sí sabes que has encontrado una gran familia, que nos hemos salido de la luz del mundo, y no nada más gente que nos salimos de la luz del mundo, sino hay otras personas, otras gentes activistas de otras religiones que nos apoyan y nos siguen a través de este canal y a través de otros canales más. Te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Qué te puedo decir? Mil respetos para ti, mil gracias para ti, para Joel también, que siempre nos hace el favor de apoyarnos en este canal. En muchas, gracias a ti por invitarme. No solamente en su presencia en este canal, sino de muchas otras formas. Adelante, Joel, por favor, o quieres que nos despida primero. No, no despides tú, luego Judith, y ya después yo despido a la audiencia, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Bueno, pues aprovechando el día de hoy, quiero recordarle a toda la audiencia, sobre todo a las mujeres, que tienen derechos y deben de, pero los derechos no se los van a dar regalados, tienen que pelear por ellos. Los derechos como los que tenían las víctimas de Aarón, derechos que tenían las víctimas de Samuel, tantas víctimas que son incontables, los derechos como los que tienen las víctimas de Nazón, esas víctimas que dicen que no existen. Platicando con una persona estudiada dentro de la Luz del Mundo y que tiene un canal que defiende a Nazón a capa y espada, le dije, ¿cuál era la razón de su postura? Dice, es que nunca han dado la cara, no existen. Yo le dije esto, pregúntale, pero en público, a uno de los ministros, de los obispos, oiga, hermano, y dile, hermano Nicolás Menchaca, usted estuvo en la corte el día de la condena de Nazón Joaquín García. ¿Estuvieron ahí las Jane Doe's? A ver qué les dicen. Ahí estaban todos los obispos atrás de nosotros, de la fila de nosotros, porque estábamos a un lado de las Jane Doe's. Todas estuvieron ahí, excepto una. Pero las demás dieron su testimonio, enfrentaron, le gritaron en su cara a Nazón, el cual no se dignó ni siquiera a mover un ojo. Estaba volteado como una piedra, viendo hacia la pared enfrente de donde estaba el juez. Ahí estuvieron ellas. El público oyó su voz, las vio. Ellas voltearon a ver a los obispos
tanto que uno de ellos, el más gritón de todos, Nicolás Menchaca, que le encanta gritar y manotear ahí en el templo de Hermosa Provincia, que es su cubil, porque ahí se siente protegido, ahí levanta la voz, exige ofrendas como si fuera el amo y señor de las vidas de los hermanos, se regodea en publicar que cree en el apóstol de Dios, y el siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, el único apóstol verdadero sobre toda la tierra. Cuando estuvo en la corte, no dijo ni pío. Estaba agachado. Se hubiera querido hacer miniatura para que no lo viera nadie, porque estaba temblando, porque sabía que las Jindos lo estaban acusando, lo estaban apuntando físicamente. Ahí estuvieron, pregúntenles. A ver, hermano Nicolás Menchaca, ¿usted vio, de veras, usted vio a las Jane Doe ahí en la corte? Yo quisiera saber cuál es la respuesta de él. Si les dice que no, les miente descaradamente, porque hubo mucha gente que lo vimos ahí a él, y vimos a las Jane Doe. Hablaron, estuvieron presentes y dieron su declaración. No es que son falsas, no es que son inventadas. Son personas de carne y hueso, hijas de miembros que fueron fieles en la Iglesia a la Luz del Mundo, que dieron sus vidas por estos líderes corruptos. ¿Con qué les pagaron? Con abusarlas, con violarlas y últimamente con denostarlas públicamente y hacerlas enemigas públicas número uno de toda la membresía de la Iglesia a la Luz del Mundo, exponiéndolas al peligro, porque conozco, como dice Judith, que hay mucha gente fanática, muchos fanáticos, que creen que si algún mal les hacen a ellas o cualquiera que las está apoyando, están haciendo una obra para Dios. Esos fanáticos son los más peligrosos. Pero pregúntenles, las víctimas existen, las víctimas existieron. No pudieron hablar ni tuvieron su oportunidad, pero necesitan tomar poder en sus manos las mujeres de Hermosa Provincia, de la Luz del Mundo, en todas sus diferentes sucursales que hay, porque esos son, para ellos no son más que una sucursal de un negocio establecido por Eusebio Joaquín en 1926. No son una iglesia para ellos son, como dijo un pastor muy cínico, son como los borreguitos que todo el año juntan su lanita y vienen a que los trasquiles. Y fíjate, dice, son tan nobles que los dejas peloncitos y todavía vienen y te besan la mano. Y se van para juntar lanita otro año. Eso lo dijo un pastor cuñado de Samuel Joaquín. Así decía, y lo decía riendo en la reunión con sus compañeros. No, dice, son, los hermanos son tan nobles, dice, vienen, los deja uno bien peloncitos y hasta le besan a uno la mano. Eso somos para ellos, ganado que produce riqueza. Bueno, pues te quiero felicitar otra vez, Judith, por tu valentía y por tu entereza y por tu fuerza para salir adelante a pesar de todas las circunstancias. Y mi apoyo para todas aquellas féminas, mujeres, que están todavía atrapadas dentro de la Iglesia a la Luz del Mundo. Pues muchas gracias por invitarme nuevamente, muchas gracias por tenerme, y me hiciste recordar cuando se le quita el poder a alguien o están en una situación que ellos no pueden controlar, tienen miedo. Estaban en una corte. ¿Cómo no? ¿Por qué no hacemos una cosa? Para que no se nos olvide lo sucedido, les voy a poner algo a ustedes. No solamente dura 1 minuto y 23 segundos y continuamos con Judith, por favor, ¿sí? Uh-huh. Adelante. Por la emoción, al estar aquí hoy. Quiero empezar diciendo claramente que Nazón y esta iglesia han arruinado mi vida. Cada aspecto de ella. Todo lo que había conocido era la iglesia. Era toda mi vida. Y Nazón se aprovechó de mí de todas las maneras posibles. Utilizó mi inocencia
y me trajo a su casa para hacerme de su propiedad. Esas fueron sus palabras. Yo estaba a su merced para todo lo que quisiera y se valió de eso para convertirme en su esclava sexual. Y yo tenía que permanecer callada porque era un cordero de sacrificio que era llevado al matadero. Fui violada y abusada día tras día, todos los días durante años. ¿Acaso recuerda cuando quería que le llevara a mi hermana pequeña para que la violara también? Le dije que solo tenía 14 años. ¿En verdad recuerda lo que usted me dijo? ¿Recuerda que me dijo que debía habérsela traído antes? Adelante. Muy impactantes. Realmente me llena de rabia, me llena de ira escuchar por lo que han pasado, la verdad. Como te dije, yo leí ahorita, estoy leyendo que dice, no es ni la cuarta mitad de lo que a muchos nos ha pasado. Yo sé, yo soy una en mil millones, tal vez casos que han pasado que no pueden hablar, pero ojalá que al yo ponerme y pararme aquí, yo sé que estoy agarrando enemigos, claro, hasta en la propia familia he tenido ya enemigos, en mi familia también. Pero al yo pararme y ponerme aquí es para que se vean en mí reflejados, y lo digo reflejados porque esto va no nomás para las mujeres, sino para los varones también, y tomen fuerza realmente para alzar la voz, hablar, para poder buscar su identidad y finalmente hallar esa paz de que tanto nos han quitado, la verdad. Y ser felices en la vida como cualquier ser humano, porque es inhumano. Tenemos derechos humanos y están violando nuestros derechos y no nos hemos dado cuenta porque lo vemos muy normal. Muy normal por estar metidos ahí. Cuando uno ya se sale es cuando dice, estaban abusando de mí, estaban esto y el otro, y están abusando de nuestros derechos. Es violar los derechos. Es inhumano lo que han estado haciendo y nosotros no lo vemos. Lo vemos muy normal ante el ámbito religioso porque pertenecemos ahí, pero vete a un trabajo, trabaja 8, 9, 10 horas sin que te paguen. Eso no es normal. Vas a pedir un sueldo, vas a exigir que el dueño te pague. Eso no es normal. Y todo te lo ponen como, todo es una bendición, todo es bendición. Dios te lo va a pagar algún día. Estás ganando una joya en tu corona en la vida eterna. Entonces, hay que abrir los ojos y hay que alzar la voz. Y para las mujeres, estamos aquí para apoyar. Hay que unidas apoyarnos y luchar por los derechos, igualdad de género, igualdad para sentirnos con esa paz y buscar nuestra identidad y abrir una conciencia ante esta nueva generación de nuestros hijos y para que ellos no puedan tener que sufrir lo que nosotros sufrimos. Nuevamente te agradezco la verdad, la oportunidad que me brindaste. Mil gracias a ti Judith por haber aceptado la invitación a este canal y no tengo ninguna duda de que a más de uno vas a hacer la diferencia. Hace 2 años, cuando yo salí por primera vez en un canal, dije la siguiente frase: si yo pudiera con mi testimonio cambiarle la mentalidad a uno nada más, con eso me doy por satisfecho. ¿Sabes a cuántos hemos ayudado? ¿Sabes cuántos miles de personas se meten a este canal y a otros canales ya a escucharnos? Poco a poco les sembramos la semilla y la vamos cosechando, ¿cómo se dice?
la vamos alimentando poco a poco, ya llegará el día en que estén listos para hacer una decisión ellos mismos. Decía una persona con la que yo hablaba yo por teléfono, decía, cuando iba yo a abrir el canal, decía, otra sacudida al árbol. Yo me quedé pensando en su comentario y me di cuenta que cada vez que abrimos los canales, todos los canales, que hablamos en contra de las prácticas de la luz del mundo, más que nada de los Joaquines, le damos una sacudida a ese árbol, Judith, y hay manzanas que ya están listas, maduras y solitas con una sacudida se caen. Hay otras que les falta un poquito más. Hay otras que están muy chiquitas, muy verdes, que posiblemente no crezcan y ahí se van a quedar. Y hay otras que ya se las comieron los pájaros. Entonces, las que nosotros podamos lograr que se caigan de ese árbol y cosecharlas nosotros para estos canales, ¿qué te puedo decir? Es exactamente lo que buscamos en cada transmisión. Mil gracias, Dios te bendiga. No conozco a tu familia, pero un gran saludo para ellos. Tienen una mujer muy, muy valiente, muy inteligente. ¿Qué más te puedo decir? No, gracias. Mil gracias. Mira, tantas flores, me las voy a creer. Muchas gracias nuevamente. Pues mira, yo la primera vez que yo te vi en el canal de Raquel, yo me di cuenta tu perfil, y no el perfil, lo que pusiste en el canal, y me di cuenta que eras titulada en leyes. De alguna forma, yo tenía yo pendiente un podcast que necesitaba yo asesoría o una persona que estuviera presente que supiera de leyes, lógicamente porque yo no soy licenciado, aunque tengo estudios de por medio, pero licenciatura no es lo mío. Todos en algún momento en el colegio, en la universidad, tomamos o criminología o algo relacionado en leyes, porque es requerido, pero sí necesitaba yo de alguien. Qué bueno que te encontré, ya tengo tu contacto, ya tengo tu número, tengo tu email, tú tienes el mío, nos contactamos. Mil gracias por este tiempo nuevamente, Dios te bendiga, y ahora sí nos despedimos. Deja despedirme de la audiencia que tenemos, no nos baja de 200 personas desde hace un buen rato, y no tengo ninguna duda de que son miles las personas que nos están escuchando de lejos, que no se meten aquí al chat a dejar algún comentario, pero cuando se termina la transmisión, los números están los cientos o rebasa mil cada vez que abrimos el canal. Gracias a ustedes por visitar este canal. Ustedes son el motivo por el cual nosotros nos motivamos a seguir en esta lucha. Uziel Guzmán, gracias por estar aquí. Lala 66, Panzón Gelatín, a veces uno se encuentra cada nombre, hermano. Muba Ibjar, una persona que yo estimo mucho. A Byron Velázquez, Raquelita del canal de las malas conversaciones, Ricardo Miller, Julia Hernández, Sultán 69, me da mucho gusto verte otra vez. Rosa Atempa, ¿quién más? Castañeda, nombre desconocido, Oscar de la Hoya, Mara Ibarra, Oscar de la Hoya, La Doña, qué sé yo, tantos nombres. Antes de que se me retiren, solamente les quiero hacer saber que mañana tenemos un en vivo en referencia a la convención de XLLDMs. Yo creo que ya es hora de que nos juntemos nosotros, ya somos miles, estamos en los miles. Entonces, hace dos domingos salió la conversación y no me vas a creer que toda la gente empezó a comentar, a poner comentarios muy, muy positivos. Parece que tienen ganas de que nos juntemos en algún lugar, ya sea en un centro de convenciones, podremos juntarnos en algún lugar. Mañana en la tarde hablamos de eso. El horario posiblemente lo mueva yo tantito, pero yo les aviso con anticipación. Y si están de acuerdo, unos querían estar en
Unos querían estar en California, otros en Texas, otros en Washington. Lo único que les puedo decir, que si antes nos hacían llegar a la provincia de donde fuera que donde fuera que estuvieras, entonces nosotros sí nos podemos juntar aquí también. Veo que Joel Silva sigue aquí, acaba de conectar su micrófono. Joel, ¿nos así puede... es. Un último comentario, por favor. Claro. Celebrando el Día Internacional de la Mujer, yo quisiera pedirle a la audiencia que en este día se acuerden de aquellas víctimas que ya no están presentes y que ya no tienen una voz para protestar, que les dirijan en su memoria una oración, un buen pensamiento positivo, un aplauso o cualquier cosa que amerite para ustedes el sacrificio de ellas. Y me refiero entre ellas a una reciente, Karen León Mares, a Silvia Orozco y otras que ya no están entre nosotros. Dedíquenles un pensamiento y háganles sentir, en cuando menos en los buenos deseos, que lo que ellos pasaron ha dejado huella en nosotros. Y no quiero usar esto como un oportunismo, simplemente porque creo que merecen estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias a ti. Muy buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Tuvimos una audiencia bastante, bastante grande. Van a ser las 9 de la noche, que tenemos casi 3 horas. Entonces, me despido de ustedes. Buenas noches y Dios los bendiga. Buenas noches.